Vamos a continuar con el tema. Nosotros en la primera clase desarrollamos todo lo que era el tema de la teoría del Estado y vimos algunos conceptos para entender lo que vamos a ver hoy, que es la teoría del análisis de situación. Y vamos a hacer una situación, vamos a hacer una coyuntura. ¿Cómo se hace eso? ¿Para qué me sirve eso? Nosotros estamos en un posgrado de planificación estratégica y desarrollo territorial. Para desarrollar un territorio vamos a tener que hacer una planificación, y para hacer una planificación vamos a tener un análisis de situación. Entonces nosotros dimos algunos conceptos el otro día del tema del Estado y utilizamos varios autores, pero más o menos terminamos cerrando con la idea que el Estado era un Estado donde se condensaban las fuerzas, era una relación de fuerzas. Y vimos también el concepto de territorialidad, que era un conjunto de elementos simbólicos y materiales que se ponían en disputa a través de proyectos estratégicos. Vimos el concepto también de proyecto estratégico, vimos el Estado ampliado, vimos el concepto de Estado práctico, vimos el concepto del Estado teórico, y después fuimos viendo del surgimiento, de cómo nació el Estado, de cuando apareció el excedente y la división del trabajo, y fuimos hasta el nacimiento de lo que llamamos el Estado moderno, el Estado burgués. Entonces fuimos del Estado principesco al Estado reino, pasamos al Estado moderno burgués y llegamos hacia las nuevas territorialidad que conforma la nueva forma de capital, que es el capital financiero transnacional, que nos da un Estado transnacionalizado. Entonces vimos que estábamos en un proceso de desnacionalización del Estado-Nación y también de desocialización del Estado-Nación. Y más o menos eso es lo que vimos el otro día. Y yo quería saber, el otro día fuimos bastante rápido en ese tema, si de ese tema quedó alguna duda o alguna discusión. Yo mandé después un resumen de lo que hablé ese día, no sé si alguno lo vio, un escrito sobre el tema. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna discusión sobre el tema anterior, sería el momento de abordarlo ahora, porque yo voy a entrar ahora con los criterios metodológicos para hacer un análisis de situación. Y en la segunda parte voy a hacer el análisis de situación. ¿Alguna pregunta del tema anterior? ¿Quedó alguna duda? Está claro entonces. Qué claro que fui. O no se entendió nada o estaba muy claro. Sí. Que era para vos, que una profe, una compañera, dijo: ¿cómo eran los sujetos revolucionarios de este nuevo marco? Esa es la pregunta, la piola, que no vino hoy. Sí, bueno, un par de preguntas, y una de las preguntas, es decir, con la transformación, la metamorfosis que fue produciendo el capital, ¿quién serían los sujetos con capacidad de transformación del sujeto revolucionario? Nosotros, yo partí a través de una cuestión de decir que vivimos en una sociedad que es conflictiva, que es contradictoria, y había puesto cómo se formaba el valor de una mercancía. Y esta tiza no anda. Que el valor de la mercancía estaba formado por el C más B más P, donde el C era el capital contante, o lo que nosotros llamamos trabajo pretérito, trabajo pasado, donde estaba el tema de las maquinarias, el tema de los insumos. Sí, no ves nada. Esto era el C, el capital contante, y este era el capital variable, que era la fuerza del trabajo, que nosotros lo podemos dominar como
lo que se paga de salario. Y habíamos hablado del P, que era la plusvalía, que era el excedente. Y de ese excedente salía la ganancia, pero la ganancia no se formaba en este ámbito, sino que el ciclo del capital tenía una parte que era la producción, la distribución y la realización. Para que se realice la ganancia, las mercancías se debían enfrentar en el ámbito de la distribución y la realización. Y en ese ámbito salía la ganancia. Y por esa ganancia, por este P, peleaban la renta del suelo, el interés bancario, estaba también el dividendo de los capitales por acciones, ¿qué me está faltando? Y la ganancia comercial y la ganancia industrial. Si aumentamos el B, si aumentamos lo que es el salario del conjunto de la masa de asalariados, el P caía. Y que entonces el conjunto de los capitalistas tratan de hacer que esto sea más bajo para obtener más ganancia. Pero esta discusión entre el P y el B, nosotros la llamamos que es la contradicción fundamental del sistema. Contradicción fundamental. Capital, trabajo. Entonces, capital versus trabajo, lo vamos a hacer con una K. Y no tiene nada que ver con el kirchnerismo, ¿no? Sino decir, capital, trabajo. Esa es una contradicción fundamental. Pero después siempre se desarrolla una contradicción principal, que es la que está continuamente y la que estamos discutiendo constantemente en la sociedad hoy, que se da entre los capitalistas, que es capital, capital. Porque hay contradicciones, porque si yo aumento el interés bancario o el interés de acá, la ganancia del industrial es menor. Hay una contradicción objetiva también entre los capitales. Si bien no es una contradicción fundamental, todos están de acuerdo, los capitalistas, en bajar el B, que el B sea poco para que el P sea alto, entre ellos hay contradicciones. Y esa es la contradicción, lo que nosotros llamamos contradicción principal. Esta vendría a ser la fundamental y esta es la principal. Preguntó, sí. ¿No? Esta es la fundamental y esta es la principal. Capital, capital es la principal. Y la otra, la fundamental, es la capital. No. Y nosotros ya hemos visto que en la teoría del Estado, cómo se confrontan los proyectos estratégicos, en la teoría del Estado, buen día. Veíamos que, ¿por qué se disputa? Se disputa por la distribución de la riqueza, de cómo se produce y cómo se distribuye la riqueza. Y en esa disputa no tomaban no era la discusión capital-trabajo directamente, por un lado el partido del capital y por otro lado el partido del trabajo. Tomaba forma de proyectos estratégicos y eran alianzas sociales y toma de partidos. Y veíamos que se conformaban alianzas sociales, que en Argentina había una alianza social, por ejemplo el radicalismo, que era la burguesía agraria con la pequeña burguesía agraria, y los trabajadores profesionales, y el peronismo era la burguesía industrial junto con la clase obrera y la pequeña burguesía industrial. Esas eran las alianzas. Y así confrontaban y enfrentaban por a ver cómo se distribuye el P. Y tomaban forma de proyectos estratégicos. La compañera que la pregunta que hace la respuesta
dice, ¿cuál es el sujeto histórico? En un momento anterior, cuando el desarrollo del capitalismo, en el siglo XVI, siglo XVII, ¿quién era el sujeto principal de la relación? Siempre habían sido los campesinos. Y en el siglo XVIII, hasta el siglo XX, XXI, el sujeto principal fue la clase obrera, vista con el mameluco, el que producía, el que produce el pez, el obrero industrial. Se decía que ese era el sujeto que tenía la capacidad, junto en una alianza social con otra, que por ejemplo, para ser un sujeto de la transformación, siempre se habla de una alianza social. Y muchas veces eran los obreros y los campesinos, donde estaba desarrollado el campesinado. Y en las revoluciones históricas, la revolución de octubre del 17, de 1917 en Rusia, es una alianza social entre obrero y campesino. Pero en el siglo XX ya el campesinado empieza a perder centralidad total. Es decir, la revolución industrial va haciendo que en el campo cambie la forma de producir y ya no existe más el sujeto casi dentro del campo. Es decir, el campesinado queda relegado en la formación de la riqueza, es decir, de la producción de la riqueza general, y son cada vez menos. Entonces, el sujeto pasa a ser el movimiento obrero como centralidad en la alianza social, y en algunos países, con, por ejemplo, que tienen un grado de desarrollo de las instituciones, todo eso, y pasó a ser, ¿se acuerdan la histórica? Obrero estudiantil, el sujeto de la transformación, el sujeto de la revolución. Esa era la discusión. Pero ahora dicen que como el capitalismo, nosotros veíamos que en la fase transnacional empieza a terciarizar y a flexibilizar toda su forma, en distintos proveedores, se desprende de un montón de cuestiones que antes lo hacía el capital y empieza a flexibilizar, terciarizar todo esto, y los obreros pasan a, es decir, van perdiendo también una centralidad importante, pero son los que siguen produciendo la riqueza, porque nosotros sabemos que sin el B, sin la fuerza del trabajo, no hay P. Entonces tiene que ser ahí, por más que sea distinto, es decir, los obreros a lo mejor ya no son de mameluco, pero son los ingenieros que producen los software, que producen las altas tecnologías, es decir, cambia, pero es un trabajador. Es un trabajador ante los medios de producción, y entonces algunos le dicen que el nuevo sujeto, hay algunos autores que le llaman el conectariado, que son la gente que tiene el conocimiento. Pero para mí, el sujeto, me parece que sigue siendo el trabajador, el obrero, el que genera la riqueza social. Para mí esto no pierde centralidad. No hay otro, es decir, usted me podría decir, bueno, ¿y el proveedor? Porque hay una nueva forma, viste, como el capital se transnacionaliza y terciariza todo, nosotros veíamos que había una nueva figura que es el proveedor del gran capital, que son las pequeñas y medianas empresas, la mayoría de esas, que le proveen al capital para que el capital te dice, bueno, desarrollame la logística vos, y le tira a una empresa que le lleve, le haga la logística, otra empresa que le haga otra. Ese tipo, si bien ante los ojos de los trabajadores, ese tipo tiene trabajadores, contrata trabajadores, pero no es el que se queda con todo el té. Los proveedores es el pequeño empresariado, el pequeño y la pequeña pyme. Ese puede ser parte de la alianza social. Pero lo importante del sujeto, lo que la pregunta que me hace allá el compañero, que había preguntado a la otra compañera, es cómo te predispones en la lucha. Es decir, si vas a luchar, porque a lo mejor tenés todas las condiciones, sos obrero, sos todo, pero no vas a la lucha, no tenés nada. Es decir, es cómo se predispone para la lucha. Ahí estaría la discusión más del sujeto. Y bueno, yo hablaba que esta sociedad es contradictoria y que nosotros ahora, para esta clase, teníamos que desarrollar
lo que es el análisis de situación. ¿Yo para qué quiero desarrollar un análisis de situación? ¿Para qué desarrollaría usted un análisis de situación? ¿Para qué van a hacer el diagnóstico? Claro. Pero para saber nomás. Para tomar decisiones, es decir. Para prever. Nosotros necesitamos prever a ver qué va a pasar más o menos. Porque ya estamos predispuestos a, en esta sociedad que decíamos que era contradictoria, a ver cómo la transformamos. Si vamos a hacer un desarrollo territorial, un proyecto de desarrollo con la planificación estratégica, vamos a tener que hacer el análisis de situación. Y el análisis de situación lo que mide son fuerzas. Es lo que mide como fuerza, cómo se conforman las fuerzas que me da esta sociedad, esta relación social, cómo se paran, y cómo se paran ante el P y cómo se distribuyen este P. Y yo tengo que ver cómo está esa sociedad parada para ver cómo después yo actúo y llevo adelante un plan. Pero no, si hacemos la situación, porque acá es muy común, es decir, yo mido correlaciones de fuerza. Y es muy común escuchar, no nos dio la correlación de fuerza. Y no es para eso, no es para saber medir solamente que no los dio. Si no los dio, es por qué no los dio y cómo hacemos para que nos dé la fuerza. Es para la acción, es para la práctica. No es para saber más de la sociedad que no te da las correlaciones de fuerza. Es para entender que yo puedo modificar las correlaciones de fuerza llevando adelante un plan, un programa, un diagnóstico o una planificación estratégica. Yo parto de mi análisis de situación y me dice, yo estoy en este grado de relaciones de fuerza y yo quiero llegar a este grado de relaciones de fuerza para que tenga mi proyecto pueda llevar ser llevado adelante. Para eso hago el análisis de situación, porque muchas veces la gente hace el diagnóstico, pero para saber nada más. Hay que tratar de involucrarse, pararse dentro de las fuerzas, y decir, yo me estoy parado acá y yo necesito saber para poder actuar. Para que no sea solamente una cuestión académica, yo vengo, doy un análisis de situación y eso. Bueno, voy a alargar con el tema de cómo se hace el análisis de situación. Nosotros vimos el otro día, utilizamos para la teoría del Estado varios autores, pero más o menos quedamos que Gramsci, dentro de la teoría crítica, era el que más había aportado, es decir, había aportado al marxismo y a otras teorías no marxistas, a otras corrientes, él había agregado, había visto, estudiado y agregado algunos conceptos. Por ejemplo, el tema del Estado ampliado, era un concepto que da, y el tema de las relaciones de fuerza, es decir, que el Estado es una correlación de fuerza, y el tema del Estado ampliado y el tema de la sociedad civil y la sociedad política, y un concepto importante, el concepto de hegemonía, que aportó Gramsci a la teoría. Y nosotros vamos a usar ahora un método que él escribe en los cuadernos de la cárcel, pero hay un libro que se llama Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno. En un momento acá en el libro empieza a desarrollar la teoría del análisis de situación y usa unos criterios metodológicos. Vamos a tratar de usar esos criterios metodológicos, cuáles son los que utiliza Gramsci, y después vamos a tratar de hacer un análisis de coyuntura, un análisis de situación a nivel global, siguiéndolo a Gramsci. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para que después, cuando vean lo de desarrollo territorial en la parte económica con el Sam Hernández, con Jorge Hernández, es más o menos como es. Y después, para hacer una planificación estratégica, lo primero que se hace es un diagnóstico de situación, donde se miden fuerzas sociales. Gramsci, cuando empieza a hacer todo este, la teoría de análisis de situación, él mira algunas cuestiones que cambian
Porque había una visión del marxismo muy fuerte que ponían mucho énfasis en la estructura. Era muy una visión economicista, mecanicista. Decía que todo cambio acá se reflejaba acá. Era un reflejo acá. Pero tenía que modificarse todo y ponía mucho asiento esto. Y no encontraba, es decir, lo hacían al marxismo antidialéctico. Y decir, sin tener en cuenta el nexo entre estas dos cosas. Que las dos, esto es lo primero, pero lo político es lo principal. Es decir, lo primero es lo económico, la base, pero lo político es lo principal. Y entonces él mirando, cuando pasa la Revolución Rusa, él lee el Capital y dice que para que se creen las condiciones, se tienen que desarrollar las fuerzas productivas, y que se creen todas las condiciones del capital donde aparezcan los sujetos, el proletariado por un lado. Y si miras Rusia, no tenía nada que ver, era un eslabón débil del capitalismo y no tenían desarrolladas todas las fuerzas productivas. Y ahí los bolcheviques toman el poder, toman el poder del Estado y empiezan a desarrollar desde el Estado, desarrollar las fuerzas productivas y desarrollar el mismo capitalismo desde la toma del poder del socialismo. Y entonces él dice, empieza a ver que entonces si en la superestructura tiene cierta poder autónomo, una autonomía relativa de esto. Es decir, que no es todo lo que pasa acá. Y si esto tiene cierta autonomía relativa, él piensa que en la estructura también la base puede tener la sociedad civil una cierta autonomía de la superestructura. Y empieza a jugar esto, y es lo que nosotros el otro día, cuando empezamos a desarrollar el tema del Estado, desarrollamos y dividimos como Estado práctico y Estado teórico. ¿A qué llamamos el Estado práctico? Al gobierno, a lo que vemos a simple ojo, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Y al Estado teórico le decimos al momento anterior, y usando el término del Estado ampliado, que le usa Gramsci, donde metemos, aparte de la sociedad política que se desarrolla en la superestructura, a la sociedad civil. A la sociedad civil con los sindicatos, organizaciones. Y ahí vimos, más o menos el otro día en las filminas anteriores, cómo estaba conformado el Estado ampliado, con los 17 millones de trabajadores ocupados, los más los desocupados, más los 2 millones de estudiantes, los profesionales, la cooperativa, las 500 empresas más grandes, las cuantas pymes, todo eso es el resultado de lo que nosotros decimos el estado teórico, el estado de las correlaciones de fuerza, que son anteriores y que después me va a determinar el estado práctico, cómo van a ser las mediaciones de ese estado práctico. Porque habíamos hablado que las instituciones del Estado son mediadas por cuadros y por funcionarios, ¿se acuerdan? Son mediadas por cuadros y son reconocidas en eso. Entonces, el Estado teórico es el estado de las relaciones de fuerza. Esto es para recordar lo que hicimos el otro día un poquito, para ir a entrar en la situación. Y bueno, en la estructura encontramos cómo se posicionan los individuos ante los medios de producción, y esto es lo que me va a dar las relaciones de fuerzas políticas. Y de la superestructura sale el ejercicio de la hegemonía. La hegemonía, el concepto de hegemonía, era la capacidad que tenía una fracción, una clase, de generar consenso de los subalternos, de poner su plan, su visión, su pensamiento, hace que lo vean igual. Ese era el ejercicio de la hegemonía. Y esto me daba en el poder lo que llamamos el bloque histórico. Nosotros, una vez que determinamos la hegemonía, cómo está el desarrollo de la hegemonía,
cuando veamos bien cómo está formado el estado teórico, es decir, cómo está formado las correlaciones de fuerza de una sociedad y qué me determina, ¿no? ¿Aceptamos o rechazamos? Es lo que plantea Gramsci. Uno acepta la hegemonía o rechaza la hegemonía. Si rechaza, y ahí sale el concepto del intelectual. El intelectual orgánico, ¿eh? O el intelectual tradicional. Y hace el rechazo, ¿eh? Entonces uno lucha contra, ¿eh? La hegemonía que está determinada. Y entonces usa Gramsci el concepto este de análisis de situación y de correlaciones de fuerza. ¿Qué dice? Se refiere a los movimientos de la estructura. La situación y las correlaciones de fuerza se encuentran en la órbita de la política. ¿Eh? Lo económico es lo primero, pero lo político es lo principal. Tener en cuenta. En la órbita de la política es donde se crea el poder. ¿Eh? Ya vamos a ver por qué introducimos estos elementos, para no caer en algunos errores muy comunes. ¿Qué significa analizar las situaciones? Significa establecer diversos grados de relaciones de fuerza. ¿Eh? Medir grados de relaciones de fuerza de diferentes intereses, de diferentes proyectos estratégicos. Determinar el momento en que se encuentran o transitan las formaciones sociales. La posición de cada fracción social, ¿eh? Representante de algún interés material, ¿eh? Que ocupa en el campo de la lucha o en el campo de la fuerza, en un determinado bloque histórico. ¿Qué es el bloque histórico? El bloque histórico es el resultado de las relaciones de fuerza, del juego de las relaciones de fuerza sociales, articuladas sistemáticamente a través de la hegemonía que un grupo social ejerce sobre el conjunto, social. Ese es el concepto de bloque histórico. Es decir, es las relaciones de fuerza, el resultado del estado teórico que habíamos hablado, cómo determina, y ese da a través de la hegemonía de un grupo social. ¿Cómo se comienza el análisis de situación? Primero, un concepto importantísimo, que ahora sería bueno que también lo discutamos. Dice, en el análisis debemos comenzar analizando las relaciones de fuerzas internacionales. Grandes potencias sobre agrupamientos de estados en sistemas hegemónicos. Y luego la relación sobre las medianas y pequeñas potencias. Una vez que analizo las relaciones internacionales de los estados hegemónicos, para luego pasar a analizar las relaciones de fuerzas sociales, o sea, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas a las relaciones de fuerza política al interior de cada Estado. ¿Por qué hace esto? Gramsci plantea que las relaciones internacionales influyen, sobre todo en aquellos Estados débiles, de manera, de sobremanera, influyen en las relaciones políticas. Y dice, y en los países desarrollados, creo que está la filmina, siguen, las relaciones internacionales siguen a las locales, porque el país desarrollado son centros, salen de ahí las políticas. Dice, las relaciones internacionales para los países desarrollados, las relaciones internacionales siguen a las locales, y para los no desarrollados, los dependientes, las relaciones internacionales determinan las locales. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que yo no puedo hacer un análisis de coyuntura o una análisis de situación de un país, o por ejemplo de Argentina, solamente analizando las relaciones de fuerza en Argentina. Tengo que hacer el esfuerzo de ver cómo están las relaciones internacionales. ¿Y qué habíamos dicho el otro día? Que el capital financiero transnacional se asienta sobre los estados-naciones, ¿ya?
No. Decíamos que los recorre, que los pasa por encima, pero no se asienta. Entonces, este concepto de Gramsci, hay que dar una vueltita de rosca, porque es como había dicho Lenin, que el capital financiero era una fuerza tan potente que subordinaba a los estados, naciones dependientes y también a los centrales. Es tan potente que... Y nosotros le agregamos a Lenin ahí que no él lo subordinaba, sino generaba un nuevo Estado, desnacionalizaba el Estado-Nación y creaba un nuevo Estado. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, la teoría, ¿te acordás que uno dice, bueno, España es un país central? Era considerado un país central. Grecia, pero ahora en el marco de la comunidad europea y los capitales transnacionales, España es casi en la periferia de Europa. Para tener en cuenta eso, ¿por qué? Porque sigue así. Las relaciones representadas en los países son por partidos. En un país desarrollado es un partido nacionalista. El partido del capital, el capital. Y en los países atrasados es el partido liberal. ¿Por qué este concepto es muy importante que mete Gramsci en la discusión para hacer análisis de correlación de fuerza? Porque en país central el nacionalismo se manifiesta como Franco o como Hitler en Alemania. El nacionalismo termina en fascismo. Por eso hay que ver ahora los nacionalismos de los países periféricos de Europa. ¿Se van a comportar como fascismo o van a enfrentar al capital transnacional? A discutirlo. Disculpe. Sí. Donald Trump dijo esta semana que si no lo votaban a él, sí, Estados Unidos se iba a transformar en Argentina. ¿Les está haciendo una amenaza clara? Eso está diciendo. Está diciendo, los capitales financieros, transnacionales, globales, especulativos, están dominando a los estados-naciones y están poniéndolos de rodillas hasta los grandes estados imperialistas. El tipo te está diciendo, por eso son más nacionalistas. No me votan a mí, se van a transformar en la periferia. En la periferia. Bueno, pero también hay que entender que un candidato que estamos hablando que es lo más parecido al socialismo en Estados Unidos y le pasó hacia él. Claro, tenemos varios candidatos al Estado. Después cuando hagamos una análisis de coyuntura lo vemos. Vemos esa discusión. Así terminamos y ya después empezamos con la coyuntura y vemos los candidatos, a quién representa cada sector, cada uno. Entonces, en los países atrasados, el partido liberal es el partido del extranjero. Entonces, ¿se acuerdan? 1944-1945, hubo una discusión muy fuerte en el territorio nacional, en Argentina. ¿Se acuerda que estaban en el marco de las relaciones internacionales? Había una gran conflagración mundial entre los países que tenían colonias y los que no tenían colonias, es decir, los que tenían un desarrollo industrial y no podían salir para afuera, es decir, o el poder terrestre versus el poder del mar. En esa discusión, en el marco de ese debate, había habido una revolución en Rusia y el mundo había un polo socialista de un lado. La izquierda tenía que tomar una posición en Argentina en ese momento. Y lo que se hacía, se analizaba con ojos bien europeos y se creía que el partido nacional, lo que representaba los intereses nacionales en el país dependiente acá, era lo mismo que en el país central. Es decir, Perón era declarado como un autoritario, como un fascista. Era considerado un fascista.
Por eso la izquierda iba contra el fascismo, en el marco de los frentes populares a nivel internacional, todos contra el fascismo, todos contra Hitler, todos contra Franco, todos contra y todos contra Perón. Por eso tener en cuenta, en los países dependientes, el nacionalismo toma forma no de fascismo, toma forma de más de antiimperialismo. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo podemos discutir a eso. Es decir, si vos desarrollás un Estado y lo ponés al servicio de la producción de aviones, de industria, barcos, te haces tu propia marina mercante, empezás a desarrollar los barcos, desarrollar más, y desarrollás cada vez más industria, empezás a desarrollar las centrales nucleares, empezás todo, eso toma forma de antiimperialismo inmediatamente, por más aunque vos digas que no quieras ser antiimperialista, que vos digas, yo no, yo soy a favor de los imperios. Si vos desarrollás la tecnología, el desarrollo del sector estratégico, es decir, en las ramas de producción de estrategia, porque vos podés tener esta producción de mercancía, podés ser un país que produce para el mercado externo materias primas, o podés producir barcos, satélites, ojivas nucleares, podés producir lo que vos. Cuando vos querés desarrollar eso, o desarrollar una industria del uranio como le pasa a Irán en este momento, querés desarrollar algo, vienen las naciones internacionales y te cortan la cabeza. Porque eso está reservado para las grandes potencias. Entonces, tener bien claro, cuando el Partido Liberal representa siempre los liberales en los países dependientes, son el partido del extranjero. Cuando más liberales son, más del extranjero son. Y cuando más nacionalistas son, más antiimperialistas son. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que venía hablando. El Partido Nacionalista de un país desarrollado y el liberal de un país no desarrollado, el Partido del Extranjero. Representan la subordinación y el sometimiento económico a las naciones y grupos económicos transnacionales dominantes o hegemónicos. Eso es importante también para hacer el análisis de situación. Otra cosa que dice Gramsci. ¿Qué significa que las relaciones internacionales preceden o siguen a las relaciones sociales fundamentales? Y empieza. Toda renovación orgánica en la estructura modifica también orgánicamente las relaciones en el campo internacional. Ahora vamos a ver cómo cambió la forma del capital, en la metamorfosis del capital, del pasaje de multinacional a transnacional, de tener asiento en una nación a no tener más asiento, modificó la estructura y cambiaron las relaciones internacionales. La nueva forma de capital necesita hacer lo que se llama la deslocalización del capital yendo a lugares donde le conviene más, donde invertir, donde la mano de obra es mucho más barata, es decir, el B es más bajo, necesita desarrollar eso, ¿no? Entonces cambia y me modifica todo el campo internacional. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué tiene que ver eso que está diciendo ahí, por ejemplo, con la emergencia de China, con la emergencia de los países emergentes? Eso es una renovación orgánica de la estructura. Una modificación en las estructuras económicas, relaciones internacionales, incide sobre las políticas de las sociedades y el sistema institucional. ¿El sistema institucional político cambia? Sí. ¿Se ha modificado? Sí. Es decir, los partidos políticos que representaban la vieja forma de representación hasta la forma de cuando estaba el capital industrial, era de una manera. Se hacía a través de los partidos de masa. Con la nueva forma de capital,
requiere poner en crisis a la institución partido político y hace el partido de comercialización de candidato. El que estamos viendo ahora, la forma esta, que es todo por televisión, la política, y que es sin cuadros políticos y sin militantes, solamente con caras famosos visibles que van ahí y el plan se hace en otro lado. Eso es un cambio. Cuanto más subordinada a las relaciones internacionales está la vida económica, cuando más subordinada está, inmediata relación, tanto más un partido determinado representa esta situación. No voy a dar ejemplo. El partido del extranjero, partido que representa, en realidad representa la subordinación y el sometimiento económico a las naciones o grupos de naciones hegemónicas. Esta cuestión planteada por Gramsci en el estudio de las relaciones sociales de fuerza es de orden metodológico. Esa es la forma que vamos a hacer la situación después. Estamos en la parte metodológica. ¿Cómo hago para determinar las relaciones entre la estructura y la superestructura? Entre la base, es decir, la parte de la economía y la parte de la política. Dice, él tira dos principios que lo saca de acá, del prólogo a la crítica de la economía política, del principio este, que dice, ninguna formación social desaparece antes de que se desarrolle todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella. Y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno propio de la sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que pueda alcanzar, pues bien miradas las cosas, se están gestando las condiciones materiales para su realización. A partir de este concepto, él tira dos principios. Ninguna sociedad se plantea tareas para cuya solución no existen ya las condiciones necesarias y suficientes o estén al menos en vía de aparición y desarrollo. Y dos, ninguna sociedad desaparece y puede ser sustituida si antes no desarrolló todas las formas de vida que están implícitas en su relación. Estos principios, vos los mirás y decís, todavía no se dieron las condiciones y me quedo sentado. No es para eso. Este principio es para saber la relación justa entre estructura y superestructura y el grado en que está moviéndose la sociedad. Pero no es para que nos sentemos, porque pareciera que con estos principios no están las condiciones porque la sociedad todavía no agotó o no desapareció toda la, o no se agotaron todas las formas y me quedo sentado. Dice, si se produce una modificación orgánica en la estructura, en la parte económica, en la base, se modificarán las relaciones en el campo internacional. Es decir, si se produce una modificación en la base, también se modificarán en el campo internacional. Las relaciones internacionales inciden sobre las relaciones políticas. Esos son todos inventos y ahora cuando hagamos el análisis de situación vamos a ir viendo qué va pasando con este método. Segundo movimiento que explica Gramsci. Dice, ¿por qué hay que evitar o distinguir entre movimientos orgánicos y movimientos coyunturales o ocasionales? ¿Por qué tengo que tener un nexo dialéctico entre la estructura y la superestructura y los movimientos que se dan? Porque es muy fácil de caer en dos cosas importantes. Uno, caer en el economicismo. ¿Qué quiere decir el economicismo? Eso lo explica el sindicalismo, por ejemplo. El sindicalismo, ese que espera, que lucha solamente por esto, por el salario con esto, y espera que se creen todas las condiciones, que se agote la sociedad, los principios de eso, y espera. Y trata de explicar siempre todo a través de esto.
A través de la cuestión mecánica de la economía. Con la economía explica todo y explica la política todo. Ese es uno de los problemas. Y si explico todo con la superestructura o con la política, caigo en el ideologismo. Son dos momentos que después terminan compartiendo las dos juntos, porque terminan juntos. Y los dos los lleva, el ideologismo los lleva al voluntarismo, creer que yo con la política puedo hacer todo y cambiar y modificar todo. Y el economicismo los puede llevar a lo que se llama el aventurismo. Es de creer que lo puedo hacer todo modificando toda esta estructura, yo modifico todo y modifico la estructura, se modificó y cambio la política todo. Y entonces lucho acá todo el tiempo. Y bueno, y estos son errores que se caen naturalmente. Todas las formas o las organizaciones que tratan de cambiar, caemos en estos vicios. Entonces, ¿qué hay que tratar? Encontrar la relación entre lo orgánico y lo coyuntural. ¿Por qué? Por ejemplo, yo voy a decir, vamos a un ejemplo para ser más fácil, porque si no Gramsci es complicado para leerlo, porque lo escribió en la cárcel, estos cuadernos estaban todos, lo tuvieron que armar. Por ejemplo, dice Argentina, ¿cuál es el problema de Argentina? Y el problema de Argentina es un fenómeno de restricción externa. Tenemos un fenómeno de restricción externa con inflación. Eso sería un análisis orgánico o ocasional. ¿Sería más coyuntural o más orgánico? Coyuntural, muy bien. Porque yo puedo explicar el fenómeno de restricción externa, ¿qué es? Es la falta de divisas. Que no me entra... ¿Pero por qué me faltan divisas? Se las llevan, pues también se las fugan. Eso también es coyuntural. Busquemos una discusión orgánica. Sí, la crisis global es muy orgánico ya, así de hablar. No, es decir... Pero eso también es coyuntural. Un cepo soluciona el problema. ¿Por qué faltan divisas en la Argentina? ¿Por qué una economía primaria exportadora, dice? ¿Dónde radica el problema? Radica en el... Yo puedo explicar lo coyuntural con lo orgánico. Yo puedo decir, por la división internacional del trabajo, a los países dependientes le dieron la misión de producir materias primas. Materias primas y materias... Eso, cuando va al mercado internacional, yo exporto materias primas, exporto toneladas de materia prima para obtener divisas, pero para desarrollar un montón de otras cosas tengo que importar manufacturas y bienes industriales. Y entonces la balanza comercial se me jode. Pero aparte, el sistema capitalista de producción, en la lógica de la ley general de acumulación capitalista, lo que va haciendo constantemente es que elimina la competencia y la concurrencia, porque va concentrando y centralizando la economía. Y entonces se produce el monopolio. Y si hay el monopolio, cuando hay monopolio, hay gente que se junta todas, se queda con todas las divisas y las puede sostener ellos, y las pueden fugar después las divisas, todas ellas. Entonces, ¿para qué sirve esto? Yo puedo explicar con lo orgánico lo coyuntural, pero no todo lo coyuntural tiene una explicación orgánica. Vos le podés encontrar la explicación orgánica al fondo, pero igual también querer explicar con lo coyuntura todo también es un error. Entonces hay que encontrar el nexo dialéctico entre lo coyuntural, ocasional, los movimientos culturales, y lo orgánico. Vos querías decir... Sí, no, pero el sistema, como lo habíamos contado, también la coyuntura, el valor de commodity, hace
$40 o precios bajos, igual en Gondor, o sea, que hasta el mismo parámetro orgánico se ve sentido por lo cultural. A mi entender es más importante lo cultural que lo orgánico, a mi entender, la exposición. No, por ahí, tiene que ser una relación dialéctica, porque si no utilizas lo orgánico nunca vas a generar condiciones de tu espacio. Imagínate eso, coyunturalmente, los commodities, cuando la economía norteamericana de tasas negativas, tasas de interés negativa, más una ecuación cuántica, una expansión cuántica de inyectar dólares con la maquinita, un dólar barato, entonces nadie ponía en Estados Unidos, salieron todas las inversiones. ¿A dónde apostaban? En los países emergentes y en los commodities. Especulaban ahí. Entonces los precios de los commodities se fueron para arriba. Los países emergentes, ¿cómo andamos? Bárbaro. Estamos con plata. Cambió la coyuntura. La Reserva Federal de Estados Unidos dijo que Keller dice, vamos a aumentar las tasas en un pequeño cuarto. ¿Qué hicieron los capitales? ¡Zum! Se volvieron todos. Se volvieron todos, cayeron los precios de las materias primas, cayeron los precios de los commodities y América Latina quedó culo para arriba. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo coyuntural o trabajar lo orgánico? Hay que buscar el nexo dialéctico. Por eso, nada, ni lo coyuntural explica todo, ni lo orgánico explica todo. Pero si nosotros habíamos modificado la matriz productiva de América Latina, armando, qué sé yo, el Banco del Sur, habíamos intercambiado entre monedas propias, habíamos desarrollado, desmonopolizado la estructura económica, que las 500 empresas que más facturan no fueran todas extranjeras, sino que fueran empezar a atacar la propiedad de esas empresas. Habíamos desarrollado la ciencia y tecnología propia, para no caer a comprarle todos los insumos a ellos. Habíamos modificado la estructura, cambiaba un poco. Sí, orgánicamente la hermosa, pero la coyuntura es parte del medio. La coyuntura la parte del medio. Bueno. Sí, sí. Por eso buscar el nexo entre coyuntura, porque vos con la coyuntura nos salvás todo, porque la coyuntura acá me hace dependiente. Entonces, por eso es importante hacer el análisis de situación, ver lo coyuntural y ver lo orgánico. ¿Qué tenemos que modificar para no depender de esta coyuntura? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se distinguen los movimientos orgánicos de movimientos coyunturales? Debe de ser aplicado a todas las situaciones, en todas las situaciones, porque es muy común que los análisis de situaciones se midan solamente en los momentos de crisis. Es mucho más fácil hacer una situación cuando está en crisis, cuando hay una crisis del Estado o una crisis económica, porque hay grandes movimientos. Hay que hacerlo en fases de crisis, de estancamiento, prosperidad de las fuerzas productivas. Y si a estudiar un periodo histórico aparece la gran importancia de esta distinción. Tiene lugar una crisis que a veces se prolonga por decenas de años. Esta duración excepcional significa que la estructura se ha revelado, madurado, contradicciones incurables y que las fuerzas políticas que obran positivamente en la conservación y defensa de la estructura misma se esfuerzan, sin embargo, por sanear y por superar dentro de ciertos límites. Estos esfuerzos incesantes y perseverantes forman el terreno de lo ocasional, sobre el cual se organizan las fuerzas antagónicas que tienden a demostrar que existen ya las condiciones necesarias y suficientes para que determinadas tareas puedan y por consiguiente deben ser resueltas históricamente. Lo que me está diciendo acá, que yo cuando estudio, hay un periodo, vamos a encontrar diferentes fuerzas. Que, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora. Nosotros a partir del año 70, el capitalismo está en una crisis prolongada que entró por el tema de la financiarización de la economía. Cada vez más financiera, es decir, más a la apuesta de la economía financiera que a la economía real. Y está teniendo un problema el capitalismo que no puede encontrar una salida a la crisis. Porque antes
cuando venían estas crisis de sobreproducción, buscaba formas. Una, la guerra. O la guerra era un mecanismo para quemar fuerzas productivas y empezar de vuelta y ahí recomponer el capital. Y como también tuvo una edad de oro después de la guerra, hasta el año 70, de los 50 a los 70, el capitalismo parecía que iba para arriba y que no era infrenable. Después entró en crisis y ahora hace 40, 50 años que el capitalismo está en una crisis que no está pudiendo salir. Es decir, y en esos periodos hay fuerzas que quieren, con propuestas, por ejemplo ahora, esto que hablábamos recién de la expansión cuántica y las tasas negativas. Ese es un mecanismo que busca las fuerzas del capital para ver si pueden hacer que la economía funcione. Y buscan en fórmulas monetaristas a ver si la economía. Entonces dice, bueno, yo pongo el dólar barato, las tasas baratas, nadie va a poner plata al interés. Lo van a meter en el sistema. Pero no solo alcanza con políticas monetarias. Vos tenés que hacer políticas fiscales, un conjunto de políticas donde que inyecte que la plata esa que vos vas a largar, esos millones que emitiste y que largaste de expansión en cuántica, no lleguen a los mismos monopolios, a los mismos capitales financieros, a los mismos bancos. Tiene que llegar a la gente. Tiene que llegar esa inyección a que se transforme en salario, distribuir acá para que llegue acá, para que la economía se mueva, para distribuir en ciencia y tecnología, en industria, en desarrollo. Si no pasa eso, por más expansión cuántica y por más tasa negativa de interés, no se mejora la economía. Lo único que hace, concentra más la economía y centraliza más los capitales. Lo que pasó en los últimos tiempos. ¿Y cómo va a estar pasando en Europa? Ahora, porque el que hizo expansión cuántica y tasa negativa era Estados Unidos y ahora lo está haciendo Europa y Japón. La misma receta, pero no le está llegando plata a los griegos al bolsillo, le están sacando plata. Es decir, quieren hacer más competitiva a los grandes jugadores del capital. Entonces, con esas medidas monetarias no va a alcanzar. Bueno, distinguir lo orgánico y lo coyuntural, yo puse un ejemplo ahí, que son lo orgánico son los movimientos de grandes agrupamientos, más allá de las personas y del personal dirigente, dando lugar a una crítica histórica social, que vendría a ser estas contradicciones, capital-trabajo, capital-capital, ganancia-interés, plusvalía-salario, capital variable, plusvalía. Este sería lo orgánico. Lo coyuntural son movimientos ocasionales, accidentales, significado no es de gran importancia histórica y dan lugar a una crítica política mezquina que se dirige a los pequeños grupos dirigentes, a las personalidades que tienen la responsabilidad del ejercicio del poder. Acá termina discutiendo tipos, nombres. Esto es más orgánico, pero nosotros tenemos que tener un nexo dialéctico entre esto, discutir las dos cosas, no es que discuto esto, sí. Absolutamente nada, llegas a tu casa, digamos, con ganas de dormir, no con ganas de seguir discutiendo. O sea, digo, el capital está muy bien aceitado y ha logrado que todos los gobiernos amplíen cada vez más las jornadas de todo. Entonces destruyen lo orgánico, digamos. No hay opción a lo orgánico. Por ejemplo, yo discutía con alguien que trabajaba en el club del barrio y me dice, desde que pusieron la televisión no vino nadie más al club. Y es porque la gente sale a las 10 de la noche al laburo y qué ganas tenés ganas del club, te sentaba en televisión. Sí. Así es. Eso se llama biopolítica, que le dice la nueva forma de capital, que siempre te tienen consumiendo. ¿Por qué? Porque es la necesidad del hiperconsumo y te ponen al frente de la televisión para que vos sigas consumiendo y es como si estuvieras trabajando para ellos, sigas trabajando. Pero hay cuestiones que lo orgánico, hay cuestiones objetivas. Hay cosas que vos vas a discutir lo orgánico y en Argentina se empieza a discutir lo orgánico quieras o no quieras, porque las contradicciones que tiene el capitalismo no las puedes superar tan fácil. Es decir, vos me decías hace un rato,
que hubo una transferencia de riqueza, ¿eh? En un día, ¿eh? Sacaste una cuenta, multiplicaste, ¿cuánto se había transferido de riqueza en un día, ¿eh? Por el tema de la retención y por la diferencia de la cotización, era el tema? ¿Eh? ¿Transferiste cuántos millones habían transferido? Dicen que se transfirió más o menos, según lo que me dijo él, en plata, me tiró un volumen de plata y él me tiró un volumen en porcentaje. En un día se transfirió el 5% del Producto Bruto Interno de la Argentina a 5 o 6 empresas. En un día. ¿Saben cuánto es el 5% del Producto Bruto Interno de la Argentina? Se destina el 6% a toda la educación. En un día se la llevaron 5 tipos. 5 empresarios. Eso es relaciones de fuerza, que te dé para hacerlo, ¿eh? Es decir, ¿cómo cambió tan fuertemente la correlación de fuerzas? Si estaba a favor del capital hegemónico y del capital financiero en el momento anterior, sí estaba también, ¿eh? Porque no vamos a decir que era que venían perdiendo aceite. Los bancos ganaron en la década ganada fortunas, ¿eh? Pero acá, en un día, cambió la correlación de fuerza, ocuparon el estado práctico, ¿eh? El estado práctico, pusieron los funcionarios y tomaron las medidas y transfirieron riqueza a lo loco. Pero esa transferencia de riqueza que sale, ¿qué es? Es de este sector, del B, que se transfiere acá directamente. ¿Eh? Sí. No sucedió en este gobierno solamente. Entonces, salvo sí. Con Menem, que sí. Las commodities están muy bajas, entonces esto era difícil de hacer. En el próximo cambio de gobierno, digo, ¿se acuerdan? Hubo una devaluación. Devaluación. Sí. Y ahí, digo, cuando sucedió de nuevo con de la Rúa, de nuevo hubo esta transferencia en nuestros mismos montos. De ahí, cuando llegó Kirchner, hicieron nuevamente esta transferencia. Cuando entró Cristina, hicieron nuevamente esta transferencia. Y ahora con este hombre dice nuevamente. O sea, otra transferencia. Van provocando la gran emisión para que después sacan los pesos y los transforman en dólares. Claro. Y siempre uno paga. Otro va a querer pagar. Pero, vos decís, ¿no se puede discutir la cuestión orgánica? Sí, se puede discutir la cuestión orgánica. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Es decir, el 29 hubo una marcha en Argentina. El 29 salieron 5 centrales obreras, 4, no sé cuántas salieron, 4 creo. ¿A qué discutir? Una ley, fueron a decir basta de despido. ¿Y qué más fueron a decir? ¿Algo más? No, basta de despido. No a la inflación. ¿Qué salieron a decir? Basta de despido, ¿por qué? Si yo tengo mucho despido acá, esto, la masa salarial baja, ¿eh? Hay más competencia y aparece otra contradicción. Trabajo versus trabajo, ¿eh? Se forma un ejército de reserva barato, el B, ¿eh? Y aumento el P de esta forma. Es decir, disciplino a través de los despidos. Eso es discutir lo orgánico, ¿eh? Salieron a discutir lo orgánico. Basta de despido porque vos me estás abaratando el sueldo. Y si me pones inflación, más inflación me aumenta. ¿Por qué es esto? El B son los artículos de primera necesidad que consume el trabajador. Y si vos me pones una inflación, una devaluación de 60%, más una inflación provocada por los concentrados, por los monopolios, que aumentan los precios indiscriminadamente, todo esto se va al carajo, el B. Y todo eso se va transfiriendo para el P. Entonces, hay que salir a parar. Entonces, salen a decir, basta de inflación y basta de despidos, para que no se me forme un ejército de reserva muy grande que me discipline el trabajo, y para que no me sigan comiendo a través de la inflación el salario. Vos me decís, están discutiendo la revolución socialista. No, están discutiendo los medios necesarios de vida. Lo primero es lo económico.
Lo primero, lo económico. Lo principal es lo político. ¿Qué se manifestó ahí? Por más que no haya un programa político muy interesante que diga todo, una alianza social en la calle, donde había un conjunto de trabajadores con pequeños industriales, profesionales, que fueron a manifestar a los sectores del PE, muchachos, no se la van a llevar con pala. Acá estamos nosotros parados. Es decir, más allá de los dirigentes, los hombres, porque si no enseguida empezamos a ver si Moyano es más rubio o menos rubio, empezamos a ver si esta... Esa no es la discusión. La discusión pasa por esto. Esto es la discusión y lo que se está discutiendo. Le fueron a poner un freno al capital financiero concentrado transnacional. ¿Se comprende lo que estamos discutiendo? Bueno, ahí estaba la diferencia entre lo orgánico y lo coyuntural. Es más o menos lo que veníamos diciendo, es lo que estamos discutiendo ahora eso. Bueno, entonces, una vez que vimos la primer lo de las relaciones internacionales, vimos lo orgánico y lo coyuntural, esa distinción, distinguir eso, Gramsci avanza. Dice, para medir las relaciones de fuerza, o momentos o grados de relaciones de fuerza, hay una relación de fuerzas sociales estrechamente ligada a la estructura objetiva, independiente de la voluntad de los hombres, que puede ser medida con los sistemas de ciencias exactas o físicos. Y la llama relaciones objetivas sociales, o relaciones sociales objetivas. Y acá cuenta, es decir, tengo en Argentina, el B está formado por 17 millones de trabajadores y tengo un ejército de reserva de 1,5 millones, 2. Un millón y medio del ejército de reserva desocupados. Tengo 500 grandes empresas, de esas 500 grandes empresas, son 300 son extranjeras, 200 son nacionales, estas me facturan el tanto por ciento. De las otras, el 90% son pequeñas y medianas empresas que ocupan a 6 millones de trabajadores. Que si yo hago una política que abro las importaciones, voy a hacer competir esta fórmula con otra fórmula de China. Y China tiene un salario de ¿cuántos dólares? 300 dólares. Entonces, nuestras pymes no van a competir. Aparte, tienen tecnología acá, un C más grande. Eso se llama composición orgánica del capital. La composición orgánica del capital es la relación entre el capital contante, esta sí se lo escribe, entre el C y el B. Entre el C y el B, entre el capital contante y el capital variable. Y si yo hago competir a una empresa china que tiene un C más grande y un B mucho más barato, con una pyme nuestra, no competimos. Y si no competimos, esas empresas funden. Y se funden, ellos crean el 6 millones de puestos de trabajo. Perdemos puestos de trabajo, arrendamos el ejército de reserva, aumentamos acá, esto cae más y esto aumenta más. Bueno, entonces las relaciones de fuerzas objetivas me mide esa, cuántas pymes tengo, cuántas empresas tengo, cuántos obreros tengo y no le tengo que errar, hago ese análisis. Este es lo que mide el grado de desarrollo de las fuerzas materiales de producción que dan origen a los grupos sociales fundamentales, cada uno con funciones y distintos contrastes, de allí los antagonismos de clase, que yo estaba hablando recién. Mido las fuerzas materiales de los distintos grupos sociales, ámbitos de la producción del valor. Eso es lo que mido.
De una sociedad. Otro momento que describe Ranger, que es muy importante, el momento de las relaciones de fuerzas políticas. Acá lo que está midiendo el grado de homogeneidad o heterogeneidad de la fuerza política. Cuando más heterogénea es la fuerza política, cuando más sectores tiene, es más interesante, cuando más heterogénea, mide el grado de organización y el grado de conciencia de esa fuerza. Por ejemplo, siempre nosotros damos acá en la universidad el ejemplo, vos cuando te organizás, los estudiantes se organizan en un centro de estudiantes para pelear un interés corporativo, que es discutir los cambios de parciales, todo eso. El grado de organización que se requiere para eso es una organización mínima, para discutir eso, juntar a un cursito de los delegados de los estudiantes e ir a pelear secretario académico, me cambias el parcial. Pero también el grado de heterogeneidad es mínima, es rehomogéneo. Y el grado de conciencia está peleando por un interés totalmente particular. No está peleando por los intereses de los niños que son expulsados o que quedan huérfanos en Siria. Está peleando por su interés particular. Es una lucha económica gremial. Entonces, contiene tres submomentos. El que estoy hablando es el primero. Interés económico corporativo o económico gremial. Grupo social restringido, estrictamente gremial, unidad homogénea de un grupo de profesionales, grado de solidaridad corporativo, lucha por el Estado democrático, introducir nuevos planteos para abrir espacio y condiciones para el desarrollo de la acción política. Ese es el primer momento. ¿La marcha del otro día fue corporativo o gremial? ¿Qué fue? Vamos con el segundo. Interés económico político o político gremial, que se dice. Este es económico gremial y este interés es político gremial. Refiere a un grupo social más amplio. En este submomento la lucha con los grupos está dirigida a conseguir en relación al Estado una igualdad política jurídica que reconozca el derecho a participar en la legislación y la administración y hasta de reformarla dentro de los cuadros fundamentales existentes. Gremial político, gremial amplio, se logra mayor grado de conciencia de la solidaridad de los intereses entre todos los miembros del grupo social, pero también en el plano económico. Esto ya es más avanzado. Por ejemplo, vamos a luchar por una ley antidespido que no sea el despido mío solamente, de donde trabajo yo, sino contra todos los despidos. Y que no solo sea de los despidos estatales, sino de los estatales y de los privados. Eso debería ser un interés político gremial. Y si pongo una consigna más, el tema de la inflación, otra, ya sumo otros intereses. Entonces, ya es más heterogéneo, hay más organización, porque para organizar tenés que juntar más gente, y hay más conciencia, porque no está solo tu interés. ¿Se dan cuenta para qué sirve la situación? Para medir la fuerza, y vos para medirla tenés que medir los grados de las relaciones de fuerza y con qué estás viendo. Porque yo puedo plantear acá del centro de estudiantes, estoy cambiando el parcial, voy, discuto el parcial y después pongo una consigna ahí a la par y por la liberación de Kosovo y viste como. Porque uno va a la facultad y ves eso, esa la consigna. Es decir, los estudiantes están para cambiar el parcial y los otros le ponen la liberación de Kosovo por los trabajadores. Está totalmente, es decir, no está midiendo bien la fuerza el muchacho ahí. Es decir, no estás midiendo la fuerza. Si vos estás en otro problema.
para que vean para qué sirve la cosa. Bueno. Y el tercer submomento es el político propiamente dicho. Es cuando los intereses corporativos logran conciencia que pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados. Es lo que vos me decías, acá está el secretario general de la UPC, y me decía, el 29 fuimos a la marcha, allá vimos la marcha, ellos fueron a Córdoba, estaba la marcha en Buenos Aires. Yo veía que los dirigentes tenían miedo porque convocaron un montón de gente, pero no sabían a dónde tienen que ir. ¿Qué hago con toda esta gente ahora? Porque eran 350, ¿a dónde los llevo? Y se les subieron un montón de gente encima y ya, bueno, porque todavía no están las condiciones para que los intereses se conviertan de agarrar que un interés corporativo logre agrupar todos los intereses subordinados y llevarlos. Bueno, muchos de los dirigentes que estaban ahí, si uno analiza, por ejemplo, vamos a agarrar la marcha del 29, que fue lo que estuvo otro día, necesitaban hacer esa marcha para ir a negociar con el gobierno nada más. Y muchos cuando vieron que se le iba de las manos se tuvieron que bajar de la marcha. A último momento hubo dirigentes que se bajaron. Porque lo sobrepasaba el reclamo y tomaba otro cáliz, el reclamo que era decir, bueno, me paso a la vía de la oposición y tengo que conducir esta masa. Bueno, dice, es la fase más estrictamente política en cual las ideologías se transforman en partido, confrontan hasta que una de ellas o una combinación de ellas se impone. Es decir, las ideas se transforman en partido. ¿Se acuerdan otro día cuando hablamos de los partidos políticos y hacíamos una sátira de recuarto de lo que estaba pasando? Eso es el partido, es decir. Tener los partidos políticos que son alianzas de clase y los dos partidos, el capital y el trabajo. Las ideas se transforman en partido cuando se llega a ese momento. Entonces, al momento político lo podríamos dividir en tres submomentos. El momento político en la discusión, por ejemplo, luchas por modelos, el momento político, donde lo que se pone en discusión son los modelos. ¿Qué modelo de país queremos? ¿Un modelo más desarrollista, con un Estado más presente, que lleve adelante, que incluya personas, o un modelo más neoliberal? Eso es el primer momento del momento político. La discusión por modelos. ¿Qué modelo de país quiero? ¿Qué modelo o qué estado de las cosas quiero que se lleve adelante? Hay un segundo submomento, que es el momento político, pero a nivel ya la discusión económica, donde se pone en vigencia esto, el B y el P, lucha económica. Yo quiero mejores condiciones, un paso más avanzado. Por ejemplo, yo quiero acortar las horas de trabajo. Es decir, yo quiero que sábado inglés, como pedían en el cordobazo, que la hora de jornada pase 6 porque yo necesito más B. Quiero de este P la distribución más grande. Porque ya estás viendo, pero el grado de conciencia es más grande. Ya estás viendo estos intereses. Y después hay un tercer momento que es la lucha teórica que hablamos otro día, que es la lucha por la conducción. ¿Quién conduce? Porque no es lo mismo que vos hagas una alianza social con que esté la clase obrera y que conduzca la burguesía industrial, o que conduzca la pequeña burguesía industrial, la PYME, o que conduzca la pequeña burguesía, o que conduzca la clase trabajadora. No es lo mismo. Es decir, no es lo mismo el interés que va a llevar y a quién va a representar o quién va a incluir.
Por eso es importante tener en cuenta las relaciones de fuerzas políticas y sus tres submomentos. Y después viene, bueno, esta, acá insiste, ¿cuándo las ideologías se transforman en partido? Dice, cuando el nivel de las contradicciones de una sociedad no permite el desarrollo actual y futuro de los intereses grupales dentro de lo existente. Cuando no es suficiente plantear la cuestión del Estado en términos de igualdad política jurídica. Es decir, que no te están incluyendo y que vos querés plantear y no te incluyen en ese estado de las cosas. Y que no encuentra fundamento en el marco de estas contradicciones. La hegemonía lograda es el resultado de un conjunto de enfrentamientos, de N enfrentamientos. El grupo dominante asume el papel de dirigente y en la medida en que conduce los enfrentamientos va conformando una hegemonía nueva de esa fuerza social. La hegemonía siempre es inestable. El Estado es concebido como propio de un grupo destinado a crear las condiciones favorables para la máxima expansión de lo mismo, del grupo. Si vemos la Argentina, el Estado práctico, es decir, vemos todos los ministerios, direcciones, subsecretarías, en este momento la tiene un grupo y que se quiere expandir, es decir, en un día le transfiero el 5% del Producto Bruto Interno a este sector, al otro día le transfiero a este sector. Y así, ¿por qué? Consideran que el Estado es favorable para ellos y quieren llevarlo adelante en ese sentido. Tal expansión es concebida y presentada como la fuerza motriz de una expansión universal. Y te dicen que le va a hacer bien a todos. Si yo hago esto, mirá, van a mejorar todas las condiciones para todos. En algún punto ese equilibrio choca con los intereses corporativos de grupos subalternos y la hegemonía empieza a ser cuestionada. Es lo que pasó en estos días. Es decir, el gobierno podía tener una hegemonía y tenía la conducción de él y tenía... Pero empezaron a haber grupos subalternos que empezaron a plantear, a cuestionar esa hegemonía y a poner límites. Eso es lo que está pasando. Y se complejiza el cuadro de los enfrentamientos sociales. Pero para que tomen conciencia y las ideas se transformen en el partido, no es con una marcha, con una actividad. Tienen que ser varios enfrentamientos sociales para que las ideas se transformen en el partido. Y el tercer momento... ¿Qué es el momento de las fuerzas militares? ¿Qué? O fuerzas objetivas o fuerzas militares. ¿Qué es? Esto es, va entre, la sociedad se maneja siempre entre el 1 y el 3 y lo que media son las relaciones de fuerzas políticas. Y esto es como parar, es decir, del objetivo, cómo paro la fuerza en la cancha. O cómo armo el partido de fútbol, cómo voy a parar el director técnico, cómo voy a parar. Y esto es para ir al enfrentamiento. Dice, así como el ámbito del mercado, ámbito de la realización, de la plusvalía, del P, puede ser asimilado a una guerra donde distintos ejércitos luchan por apropiarse de la mayor cantidad de trabajo excedente, esta es la guerra que planteé yo, la guerra entre los intereses de los dividendos, la ganancia industrial, la ganancia comercial, el interés bancario y la renta del suelo, más la clase obrera también peleando por esa plusvalía para quedarse con más de su trabajo. O en definitiva, como todo mercado incluido de la fuerza del trabajo existe la lucha, un aspecto de esa lucha es la lucha política. Es el teatro de la lucha política, puede ser asimilado al teatro de la guerra. Teatro de la guerra, la lucha política por la plusvalía. Las relaciones de fuerzas políticas guardan analogía con la preparación para la guerra. Acá Gramsci hace una similitud entre la guerra y la política. Y dice que, como siguiendo a von Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, eso sería... Ahí terminamos. Bueno, este análisis no tiene que convertirse, entonces teníamos
las relaciones internacionales, encontrar la relación justa entre lo coyuntural y lo orgánico, ¿qué me falta? Las relaciones de fuerzas objetivas, las relaciones de fuerzas subjetivas y las relaciones militares. Eso sería cómo hace el análisis de situación Gramsci. Dice, solo adquiere significado cuando va acompañado de la acción práctica de este análisis. Yo hago una situación porque ya tengo una visión o quiero tener un programa que voy a llevar adelante. Estoy haciendo un análisis de situación para la acción. Construcción de poder pensada desde un programa, de un plan político estratégico. Nos debe permitir mostrar cuáles son los puntos débiles, la fortaleza y dar claridad a las decisiones operativas, tácticas inmediatas, la construcción de poder en función de la planificación estratégica. Por eso abordamos este plan, cómo se hace la licitación, porque ustedes van a tener que hacer ahora una planificación de estrategia para el desarrollo territorial. Ese va a ser un ejercicio que a lo mejor Viviana Macchiarola o Jorge Hernández vamos a trabajar a ver cómo se hace una planificación estratégica y vamos a tener que medir fuerza del territorio que lo propongamos. Bueno, vamos a hacer el... Vamos a intentar hacer un análisis de coyuntura o de situación. Es decir, vamos a ir mezclando distintas periodizaciones del tiempo. Vamos a agarrar periodos, algunas cosas van a ser más coyunturales y por ahí vamos a ir más atrás. Va a ser histórico y un poco actual. Vamos a dar un par de definiciones de tipo operacional para que sepamos todos más o menos de qué estamos hablando. Cuando hablamos del sistema internacional, ahí decía las relaciones internacionales, nosotros vamos a hablar del sistema acá, es el escenario, es el ámbito en que se desarrolla la política internacional, estructura resultante de las interrelaciones entre los estados y otras entidades políticas independientes, sistemas de estados, transnacionales, empresas multinacionales, organismos internacionales, para lograr a partir del poder que disponen el objetivo sobre otros actores. Ese es el concepto de relaciones o sistema internacional. Ya las relaciones internacionales se encontraron con un problema a la emergencia de la metamorfosis del capital y su formato transnacional. Es decir, vos antes a lo mejor podías explicar todo entre la relación entre los estados. Y tenías los estados hegemónicos o los estados potencia, por un lado, y los estados periféricos, dependientes, las distintas formas. Ahora, con la emergencia de las organizaciones transnacionales y de las empresas transnacionales, se complejiza el tema de las relaciones internacionales. Entonces, no es solo vamos a hablar de estados, sino vamos a hablar de los grupos de intereses de las fracciones de capitales, cómo conforman fuerza. Otros aspectos a tener en cuenta son conjuntos de actores, vamos a ver estados transnacionales, cómo se interrelacionan, cómo establecen alianzas o se enfrentan para lograr sus objetivos sobre el resto. Vamos a ver a partir del poder que disponen, la correlación de fuerza que me da. De acuerdo con esto se puede existir determinado número de conductores del sistema, teniendo en cuenta esto, puede ser un sistema, vamos a ver, multipolar, bipolar o unipolar. El sistema internacional o la configuración del poder vigente en el escenario mundial se mantiene a sí mismo y evoluciona de manera objetiva a partir de los cambios en las correlaciones de fuerza. O sea, hay un problema. Acá me lo da bien y ahí me lo... ¡Qué boludo!
Yo creía que era un problema, viste. De coyuntura, ¿no? Un problema de fuerza, ¿no? Otro concepto que vamos a hablar es el concepto de orden. Son el conjunto de reglas que rigen las relaciones entre los actores, condiciones mínimas de funcionamiento del sistema. Evoluciona como resultado de acciones volitivas coordinadas o no de los estados. Depende de la estructura del sistema, del grado de concentración o difusión de la autoridad ordenante. Cuando un sistema internacional muere, no nace otro automáticamente. No emerge de forma automática e inmediata una nueva estructura. Se abre un periodo de transición intersistémica. Esto lo estoy dando porque es lo que vamos a discutir cuando hacemos la licitación. Volitivas, que están... ¿qué dijo, señora? Volitivo, ¿qué era? Yo no sé. ¿Abolitivo qué significa? De abolir. Y volitiva, de los valores entre los estados que se ponen de acuerdo o no. Que se llegan a acuerdos o no entre estados. Esto es importante. No emerge de forma automática un nuevo y estamos en una transición intersistémica. Este concepto es importante por lo que vamos a ver ahora. Periodo de transición intersistémico. Es la etapa en la que transcurre el proceso generatriz de un nuevo sistema internacional. Es una fase de cambio y crisis en la que sobrevive mucho del viejo sistema y se desarrolla lo nuevo en una madeja intrincada de formas de relacionamiento global que ya no son iguales al periodo anterior, sistema anterior, pero tampoco ha cristalizado lo nuevo. Eso es una transición intersistémica. Cuando la acumulación de cambios cuantitativos provoca modificaciones en las características esenciales del sistema, al punto que luego del impacto nos encontramos con un sistema distinto al anterior, es en el que si se modifican las pautas del relacionamiento global, entonces hablamos de cambio de sistema. Pero como al desaparecer una estructura no emerge de forma automática e inmediata una nueva, lo que nace es un periodo de transición que dura hasta que los cambios en las correlaciones de fuerza se definan y permitan que cristalice el nuevo sistema y con él un nuevo orden internacional. Vamos siguiendo esto porque vamos a hablar de todos estos conceptos después puestos en movimiento actualmente. El siglo XX nació multipolar. Ya de la Primera Guerra Mundial tenía signos que se iba a transformar en un sistema bipolar. Pero recién se hizo bipolar después de 1945, después de la conferencia de Yalta, que se dividieron el mundo entre los países socialistas, los del Pacto de Varsovia, y los países de la OTAN. Esto, hasta el 91, permaneció así. Aunque hubo signos de la bipolaridad que se mantuvieron por un tiempo, por más que ya no existiera ni la Alemania Oriental ni la República Socialista Soviética. Hubo un tiempo que se mantuvo una visión casi de guerra fría en el mundo bipolar. Pero después el mundo entró en las relaciones llamadas unipolares, que es la que vivimos hasta
hace poco. Ahí hace una afirmación. Dice que el mundo no es más unipolar. ¿Eh? Entonces, bueno, ahora vamos a ver si el mundo es unipolar o no unipolar. ¿Qué quiere decir que hay un mundo unipolar? Que hay un Estado, una potencia, que tiene la hegemonía. O hay un Estado que es el hegemón. ¿Eh? Cuando era bipolar, había dos Estados hegemón donde circulaba la relación internacional. Si bien había, estaba el conjunto de los países no alineados, que formaban parte de la estructura internacional, y que bueno, que Argentina en su momento jugó parte en ese conjunto de los países no alineados, estaba el mundo dividido, las grandes relaciones se daban por un mundo bipolar entre dos naciones. Y ahora, acá el compañero del secretario general de la UPC de Belleville dice que el mundo ya no es más unipolar. Y yo, para reafirmarlo, vamos a decir que en el siglo XXI hay grandes transformaciones. Es decir, estamos en un periodo de, que algunos le dicen que en un periodo de cambio de época o épocas de cambios. ¿Estamos en época de cambio o en un cambio de época? Yo diría que estamos en un cambio de época casi. Estamos entrando a un nuevo mundo. Metamorfosis del capital. Nosotros, ¿se acuerdan que vimos la otra vez que era la metamorfosis del capital? Que el capital, desde el siglo XVI al XVIII, cuando nació, fue transformándose en distintas formas. Es decir, apareció con la acumulación originaria. Separó a los artesanos y a los maestros artesanos y a los trabajadores de las herramientas, a los campesinos de la tierra. Ese proceso se llamó acumulación originaria. Formó lo que se llama los obreros asalariados. A partir de ahí entró una etapa de mercantilismo a través de las colonias, la deuda pública y el tributo. Pasó de la etapa mercantil a la etapa industrial, de la etapa industrial a la gran industria. De la gran industria dejó de ser abandonó la etapa premonopolista y empezó la etapa monopolista con la llegada del capital financiero, con la fusión de la industria a los bancos. Y a partir de ahí, del capital financiero, empieza una etapa de, ¿se acuerdan?, que importaba capitales a préstamo, dinero. Después directamente vienen los capitales, se asientan con el periodo de las multinacionales, y después, en este momento, el capital es transnacional. Y ese momento lo podemos describir que a partir del año 70, 68-70, se empieza a transnacionalizar el capital. El capital transnacionalizado me está produciendo todos estos cambios. Estos cambios orgánicos en la estructura, en la estructura, y que me manifiesta acontecimientos en la superestructura. ¿Estamos de acuerdo que hay una metamorfosis del capital? ¿Estamos de acuerdo que hay emergencias de nuevas potencias? Acá él dijo que había multipolaridad en el ámbito político y económico. Uno puede decir, el mundo ya no es más unipolar. Algunos dicen el mundo es bipolar de vuelta, porque está China por un lado y está Norteamérica por otro. Yo no sostengo esa tesis. Otros dicen que el mundo es tripolar, que está Rusia, China y Estados Unidos. Y así se ordenan las relaciones entre los estados internacionales. Yo tampoco sostengo esa. Creciente relevancia de la región Asia-Pacífico. Y debilitamiento del estatus de superpotencia de Estados Unidos. Hay algunos que decían que estábamos en la etapa del superimperialismo.
El superimperialismo era considerado de Estados Unidos. Y algunos todavía disienten de esto, no están de acuerdo y dicen que Estados Unidos no está débil, que Estados Unidos, el dólar sigue siendo la gran moneda que controla todo el comercio, el 47% del comercio mundial, es la moneda de reserva que se, se intercambia en casi todas las mercancías, que tiene la capacidad bélica de poner siete flotas en conjunto en los siete en distintos mares, siete flotas, tiene la capacidad bélica de todos los estados juntos, poniendo todos los enfilados, es decir, tiene más armas que todos, y que son todas verdades, ¿eh? Verdades que Estados Unidos tiene eso. Y yo podría decir, bueno, entonces estamos en la presencia de un superimperialismo. Un superimperialismo. Hay otros que dicen no, que Estados Unidos está totalmente débil, que las decisiones que se toman en Estados Unidos la toman, dice, un poder que existe en la sombra. Está el gobierno adelante y está el poder en la sombra, que sería el complejo militar industrial, que es la fusión de la industria del acero y el petróleo, que antes habían estado enfrentados, se juntaron, armaron el complejo militar industrial, y el desarrollo del complejo militar industrial más el recurso energético, el petróleo, y el desarrollo de las finanzas a través de los bancos y la Reserva Federal y el dólar, manejaban toda la economía y manejan el gobierno en la zona. Es decir, que hay un gobierno permanente y un gobierno coyuntural. El coyuntural es el que cambia de gobierno cada cuatro años, y el gobierno permanente el que está atrás, que sería esta fuerza, estos gas. Y dicen que entonces ha perdido fuerza. Y otros dicen que hay un capital ya mucho más avanzado que la fusión del acero, y el petróleo, y que supera el complejo militar industrial, y son los sectores que manejan el conocimiento estratégico y todos los mecanismos de informática y todos los temas de los mecanismos financieros, y que ese sector ya no tiene interés en Estados Unidos y que se domina al fondo y está debilitando a Estados Unidos y que está bajando el potencial de Estados Unidos. Esas son distintas teorías y corrientes de pensamiento sobre el debilitamiento de estatus de superpotencia de Estados Unidos. Nosotros creemos, yo pienso, que Estados Unidos sigue siendo como Estado-Nación el Estado más poderoso de la Tierra, pero ya no es el mismo Estado imperialista que hasta el año 90, 91, 95, 96. Ya hay otros actores que son más fuertes y que están cosas que ahora vamos a tratar de ver cuáles son. Y después dice que hay crisis múltiple, el análisis de situación que yo propongo. ¿Qué es crisis múltiple? Que no solo son crisis financieras o crisis económicas, sino que hay crisis en el ámbito de lo que es el tema recursos, como la falta de recursos estratégicos como el petróleo, el tema del agua, el tema ambiental, distintos cosas que generan y que agudizan a la crisis capitalista. Porque antes, cuando veníamos a los periodos de crisis, eran todas crisis de sobreproducción y se discutían en el ámbito económico. Acá hay un conjunto de crisis que están afectando al conjunto de la humanidad y que están poniendo en peligro la misma existencia de la humanidad según cómo se resuelvan estas crisis. Entonces, ahí.
La metamorfosis del capital emerge a partir del año 70-68 una forma más avanzada y dinámica de capital, que impacta con crisis del viejo orden, viejo orden, y abre la lucha entre diferentes proyectos estratégicos en tránsito hacia la transformación, hacia un nuevo orden, o la restauración del viejo, pero bajo nuevas formas. Yo empecé, ¿se acuerdan que había, que estamos en un periodo de transición intersistémica y que estaba cambiando el orden mundial? Por eso está tan discutido a nivel mundial. No estamos en una etapa como hace 20 años atrás, 30 años, que estaba, parecía todo quieto. La disputa intercapitalista, que se transforma en disputa interimperialista, está en un grado de avance importante a nivel global. Y se está discutiendo un cambio de orden. ¿Cuál era el orden que, o cuáles eran las reglas que dominaban el mundo? Esas reglas se discutieron después de la Segunda Guerra Mundial, se puso un nuevo orden, que era distinto al que se había discutido en el pacto de la Primera Guerra Mundial, del pacto de Versalles, y se discute ahí en Bretton Woods un nuevo orden que dice que la reserva, la moneda de reserva mundial va a ser el dólar, y que no se va a cuestionar esa cuestión porque y que iba a estar atada a tantas onzas de oro. Tantas onzas de oro, tantos dólares. Eso se discutió, se pusieron de acuerdo entre todos los que estaban sentados en la mesa de las grandes potencias que habían discutido la gran confederación mundial. Solo un sector, los países socialistas soviéticos, salieron del acuerdo y se fueron, y por eso se armó la bipolaridad, pero los países capitalistas discutieron y aceptaron ese orden, que era el patrón de acumulación, era el dólar. Se armaron las instituciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Plan Marshall para recuperar Europa, y Europa iba a ser recuperada y no iba a cuestionar más, había sido vencida en la guerra, que encabezó Alemania, y que se iba a recuperar ahí, y que, bueno, que el patrón energético iba a ser el petróleo. Y, ¿sí? Entonces el orden que dominó del periodo 45 hasta el año 91 fue el orden del dólar, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del petróleo y del complejo militar industrial, que se empieza a desarrollar en esa época. Ese es el orden que ahora está puesto en juego. Esa es la afirmación que hago yo. Es decir, ese orden está siendo cuestionado. Esa hegemonía, es del hegemón, esa hegemonía que la llevó adelante Estados Unidos, después en alianza con Europa y Japón, con la triada en su momento, ese orden está puesto en cuestión con la aparición de la nueva forma de capital. Con la metamorfosis del capital hace poner en cuestión el viejo orden el viejo orden establecido en Bretton Woods. Ustedes me van a decir, pero ese orden fue cuestionado antes. Sí, fue cuestionado antes. En 1959 se junta Alemania y Francia, hacen la fusión del acero y el carbón, como en Estados Unidos la fusión del petróleo y la fusión del acero hizo el complejo militar. En Alemania el carbón y el acero, hacen la primera comunidad europea, empezaron a discutir lo que va a terminar después con la Unión Europea, con el Banco Central Europeo, con el euro, con una moneda propia.
Pero ahí se empieza a discutir. Ya para 1971, Francia había acumulado tantas reservas y tanto oro, suficiente para salir a cuestionar al orden. Y lo cuestionó. Y le dijo a Estados Unidos, señores, a ver, mostrame cuántos dólares tenéis, cuánto respaldo tenéis en oro. Tenía Estados Unidos. Y le dice Estados Unidos, no, el orden a partir de ahora no es más así, vamos a respaldar el oro. Entonces viene lo que se llama el Bretton Woods 2, que ya no tiene que tener respaldo los dólares en oro, porque no tenía más oro Estados Unidos. Y dice, bueno, pero ¿y cómo lo va a respaldar? Lo respaldo con mi reserva federal, con mis grandes bancos comerciales, y si tiene algún problema, discutí con el complejo militar industrial. Eso es un mundo unipolar, con la fuerza, para marcar la cancha, decirle. Eso sí, estaban bajo una presencia bipolar, pero dentro del mundo bipolar de este lado, el que marcaba la hegemonía, el hegemón, era Norteamérica. Pero más agravado, que tomó mucho más poder este sector después de la guerra árabe, cuando pelearon todos los países árabes con Israel. Que triunfa Israel, la guerra esa de los 6 días, ¿cómo se llamó esa guerra? De los 6 días. Triunfa Israel, entonces Estados Unidos le ofrece protección a Arabia Saudita. Le dice, mirá, vos vivís acá en el medio de todos estos países bárbaros, en el Medio Oriente, ahí, y si te van a querer robar el petróleo, yo te lo puedo cuidar. Yo, con mi complejo militar, te lo cuido. Eso sí, todas las transacciones del petróleo se van a hacer con mi moneda. Entonces se transformó todo en lo que se llama petrodólar. Y eso le dio mucho más poder a la línea, a este grupo de fracción del acero. El acero, el petróleo, el complejo militar y la Reserva Federal y el dólar. Para que se haga hegemón. Con la llegada del capital financiero transnacional, se pone en cuestión el orden este. Esa afirmación es la que vengo a decir. ¿Por qué? Porque el capital financiero transnacional, para maximizar la ganancia, para obtener el P a nivel global, se ve obligado a interconectar todo el planeta a partir de cadenas globales de valor, usando sus grandes fondos financieros, que va a determinar una nueva territorialidad, que es un nuevo estado y una nueva configuración global, que ya no tiene asiento en el Estado-Nación. Porque antes, cuando estaba el poder multinacional, Estados Unidos, como Estado Nacional, con sus multinacionales, manejaba todo el orden. La aparición de esta forma pone en cuestión a las viejas formas. Es decir, si todavía no llegamos a un nuevo sistema, a una nueva forma todavía, pero tendencialmente estamos en ese camino. Es decir, estamos en un periodo intersistémico de cuestionamiento del orden. Todavía no se resolvió en qué orden vamos a vivir ahora. Si el orden va a ser como moneda de reserva, se va a utilizar el yuan, el rublo, o se va a usar una moneda virtual o tarjetas de crédito nada más, y no va a haber ni una moneda. Estamos en ese periodo. El capital y sus fondos de inversión tuvo que hacer una deslocalización de las empresas. ¿Se acuerdan que yo planteé que
que la gana, voy a levantar esto un poco. Bueno, se ve bien ahí, ¿no? La ganancia, que sale acá de la plusvalía, el ciclo de capital va a tener que hacer un ciclo de rotación a nivel transnacional ahora, a nivel global, ya no bajo un Estado-Nación. ¿Se acuerdan que era el Estado-Nación? El Estado-Nación garantizaba la producción y la valorización, por eso fue creado el Estado-Nación. Necesita armar un nuevo Estado, que es el Estado global, que garantice la valorización del capital, que esta vez es a escala transnacional ese capital. Y la ley del valor, esta, la tiene que hacer universal, universal la ley del valor, y va a hacer competir todo, la competencia, con los capitales más dinámicos y con más tecnología, y van a poner el orden. ¿Qué problema tenía el capital hasta el año 70? Es decir, la Ley General de Acumulación Capitalista dice que el capital, para seguir siendo capital, se ve compelido a competir. Y para competir con otro, lo que tiene que hacer es acortar el tiempo de producción de las mercancías. Es decir, que tenga cada vez menos trabajo vivo adentro, para aumentar la productividad del trabajo. Y entonces combina, aumenta con tecnología el capital contante y aumenta la productividad del trabajo, y lo hace mucho más productivo. Y entonces, con menos trabajo vivo, obtiene más masa de riqueza. Y aquellos que no llegan al tiempo de producción, cuando van a competir en la rama, por ejemplo, en la cuota media de ganancias, van todos capitales, el que llegó muy tarde con los tiempos de producción, queda fuera de costo y desaparece. Y es engullido y se produce la concentración y la centralización del capital, que son dos mecanismos para que nazca el monopolio. Pero en esa lógica, el capital constantemente tiene que hacerlo. No es que sean malos los tipos. El capitalista no es malo. Tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque si no deja de serlo. Y está el sistema que lo invita todos los días a esto. ¿Qué pasa? ¿Qué termina pasando? La tiza está. Yo le mostré el otro día. Al aumentar cada vez más el C, el capital contante, aumentar la inversión en tecnología, aumentar esto, la ganancia empieza a caer. Es decir, se hace más chica la ganancia. O mejor gana en masa porque produce en grandes cantidades, es decir, se producen millones de mercancías. Pero esto entra en crisis porque cada vez que pones esto, empezás a sacar esto, el trabajo vivo. Es decir, el capital necesita robotizar, digitalizar, son todos los saltos tecnológicos que ha dado, y cada vez hay una obsolescencia programada de todas las máquinas que no alcanza a encontrar todo lo que invierte el capital. Es decir, antes por amortizar una máquina pasaban 10 años y vos decías en cada año operativa, ahora en 6 meses, 8 meses ya queda obsoleta. Entonces, tiene que hacer una gran inversión el capitalismo para ganar en competencia, pero después queda obsoleto y enseguida tiene que cambiar. Entonces, no está rindiendo en el capital real esto, y la crisis que genera esto, que es la contradicción del capitalismo, que es la tasa de la ganancia, o la crisis, porque aparte
Al meter estas máquinas se producen grandes cantidades de mercancía en masa, pero al no haber trabajo vivo, tanto trabajo vivo y ese trabajo vivo que tiene el sueldo de 200 o 300 dólares, no pueden consumir todas las mercancías que se producen. Entonces el ciclo del capital, que empieza con la producción, la distribución y la realización, no se cumple y entra en crisis. ¿Qué ha hecho el capital para evitar caer en esta crisis, en esta contradicción del sistema? Se fue a la parte financiera. Empezó a trabajar con el capital llamado capital ficticio, con los intereses, pero en potencia, armando papeles, y empezó a armar una... Ahora las crisis no son de sobreproducción de mercancías, son de sobreproducción de dinero y de papeles. Papeles que no tienen nada que ver con la economía real y que nunca entran en la economía real. Y esas son las crisis financieras, se producen grandes burbujas, como la .com en el año 91, como las hipotecas tóxicas en el 2008, que en un momento estallan. Esa es la crisis que tiene. Entonces el capital, para evitar la regla, la contradicción de esta ley, empezó a un proceso de deslocalización y salió de los centros, de los grandes centros manufactureros o productores industriales, empezó a ir a otras nuevas zonas. Desde Europa a todo, casi todo Asia Pacífico, también en América Latina, Brasil, Argentina, México. A esto lo podríamos definir como el viento de cola. ¿Se acuerdan que se hablaba del viento de cola? Este es el viento de cola. Todo esto, a partir de los 90, 98, 99, empieza este proceso a darse y se agudiza después de la crisis del 2008. Donde el fenómeno, esto que yo hablaba de la expansión cuántica y las tasas de interés negativas, propician a esto, y entonces se va cambiando la geografía, los territorios, la territorialidad es otra, y empiezan a emerger nuevas potencias. Potencias emergentes, pero mientras sean potencias emergentes, están bajo la lógica del capital. Son parte de la lógica y hacen, es como una división nueva del trabajo. Entonces los chinos van a hacer todos los productos manufactureros, en México van a ser los autos y la maquilla de todas las maquiladoras esas, de los productos textiles, todo esto. En Argentina, en Brasil van a ensamblar autos, en Argentina van a ensamblar teléfonos celulares, autos, y van a hacer soja, van a hacer... Esa es la división internacional del trabajo que produce el capital en esta época. Pero tiene que ver con lo orgánico, No es una cuestión coyuntural. Es decir, la metamorfosis del capital lleva al capital a desarrollar esto. Esto lo dice el New York Times. En los últimos años, los fondos mutuos de inversión de Estados Unidos invirtieron billones de dólares en bonos de países de América Latina y Asia. La razón era clara. Mientras que Estados Unidos redujo su tasa de interés a cero, inundó el mundo de dólares baratos para estimular su economía y sacarla de la crisis. Tenía que bajar el desempleo, esa cosa. Los capitales especulativos se dirigieron a los países en desarrollo, cuyos bonos pagaban intereses 5 y 10 veces mayores que en Estados Unidos o Europa, haciendo enormes ganancias financieras, y se refugiaron en las materias primas, commodities, disparando sus precios. Los países emergentes tuvieron a disposición los enormes ingresos de petróleo, los minerales y la soja, y sus monedas se apreciaron frente a un dólar barato.
Eso fue hasta hace 3 años atrás. Hasta 3 años atrás es eso. Y eso hace que emerjan nuevas potencias, que aparezcan nuevos jugadores en la cancha. Es decir, que aparezca una Alemania o una Francia como en el 2014, como en 1914. Son las potencias que salen a disputar el orden que había anteriormente. Ahora son los chinos, ahora son los rusos, son los países emergentes de América Latina, los indios, los sudafricanos. Y ahí está. Hay un cambio en el orden económico. En el 2005 los países de la triada, Europa, Japón y Estados Unidos, tenían el 74,2% del Producto Bruto Mundial. Mientras que los BRIC, la sigla BRIC, que lo puso un directivo del Goldman Sachs, solo era el 13%. En el 2010, imagínense, ahora en el 2016, ya representan el 28%. Es decir, ¿cómo esta deslocalización del capital, la metamorfosis del capital, me hace emerger nuevas potencias? Y dice que para el 2050, si existe el planeta y el mundo, se espera que los BRIC representen el 43% del Producto Bruto Mundial. Occidente posee el 14% de la población, mientras que China e India suponen el 37%. China e India nada más. Para que vean. Entonces, ahí vamos a ver las potencias tradicionales en azul, las nuevas potencias emergentes. Fíjense en Argentina, está metida en este contexto. Y los países, ahí, de estos son los que son exportadores de petróleo. Como el nuevo orden económico que se planteaba en ese momento, con un petróleo a 110, 120 dólares el barril. Ahora vale 40, 30 y pico. 45. Sumado a eso, la deuda pública. Los países centrales o los países occidentales, más de 120% es el color lila. Y los menos endeudados son estos. Fíjense cuáles son los que están endeudados. Eran las viejas potencias. Entonces, bajo crecimiento. Casi en deflación. Es decir, no crecen, no hay con tasa negativa, no pasa nada. Y sumamente endeudados. Entonces empieza a armar una nueva geografía de lo que yo hablaba el otro día de las ciudades globales. Y empieza a cambiar la territorialidad. Ahora la periferia es esto. Y entonces tenemos ciudades globales del norte, ciudades globales del norte del segundo orden, tenemos ciudades globales del primer orden de los países emergentes, y ciudades del segundo orden. Buenos Aires está puesta como de primer orden, como ciudad global. Y después, ciudades sin importancia global y ciudades que no sirven, están en la periferia. Así la nueva geografía que determina la transnacionalización del capital. Y acá está lo que yo hablaba de la financiación de la economía. Fíjense, desaceleración del crecimiento económico y hipertrofia financiera de 1970 a 2009. En el 2008 fue la caída o la tirada, la empujada del Lehman Brothers. Fíjense cómo va la relación de la tasa de crecimiento real, de la economía real, del Producto Bruto Mundial, y cómo van subiendo los derivados.
a partir del 90, ¿no? Pero fíjense dónde hace el salto, ¿eh? En esta época empieza los productos derivados, todos los bonos, los papeles, empieza a crecer y supera, a la economía real que viene cayendo, y acá es donde se produce la crisis financiera o el estallido de la burbuja. Para ver cómo se financiarizó la economía. Y la emergencia de los paraísos fiscales, que están de moda ahora que están, la prensa los saca. No es que, es decir, los que están investigando son la gente de la CNN, el mayor poder mediático del mundo, del poder financiero, junto con la CIA. Esta gente lo hace, no trabaja por bueno, seguro que están trabajando porque tienen algún interés. Si sacan a la luz los Panamá Papers, es porque le están pegando a alguien que está compitiendo. Y los tocó a nosotros acá, también, pero ¿por qué? El grupo Socma de Viento de Cola los dieron, es una burguesía nacional. La barra nacional. Y le tiraban a Putin, a un cabecera del grupo emergente. La intención era eso y golpear algunos paraísos fiscales que no estaban bajo control de ellos. Es decir, para empujar que queden en los grandes paraísos fiscales. Acá. Es decir, borrar a las competencias. Por eso siempre hay que mirar, porque decir, ah, qué bueno, saltó esto. No, saltó, te lo dieron. Te lo dieron, te tiran carne ellos podrida y vos te subís. Bueno, hay que agarrar la información y procesarla. ¿Cómo empieza esto? Es decir, el tema de la crisis que estamos viviendo. La crisis principal no es lo financiero y lo económico, es la disputa interimperialista. Es qué proyecto estratégico se hace dominante en la economía global. Voy a bajar de vuelta porque se ve poco. Ustedes se acuerdan que yo dije que a partir de los 90 los fondos derivados empezaron a ir para arriba. ¿Por qué? Porque en la era, en el año 99, se derogaron dos leyes importantes. Hubo una ley de modernización, ahora que también acá en Argentina estamos de moda, modernización del sistema financiero, y una ley de modernización de los productos derivados. Eso fue en la gestión de Bill Clinton, de un demócrata. Es decir, la derogación de la ley Glass-Steagall, esa ley fue puesta en 1933 en el medio de la crisis o la depresión de 1929. Y lo que hacía era regular y separar a la banca comercial de la banca de inversión. Es decir, que si vos sos prestamista minorista no podés hacer inversión. Haces una cosa o haces otra. Con la ley Glass-Steagall, con el levantamiento de esta ley, permite que los bancos de inversiones le presten a cualquiera. Por ejemplo, el Citibank, el Lehman Brothers, empezaron a prestar plata, dinero barato, con interés barato, a cualquiera. A gente como ustedes. Gente pobre. Y le prestaban plata y ustedes no tenían ningún respaldo. Y ustedes agarraban. Y así estimulaban la economía, el sistema financiero, no la economía. Su sistema.
gracias a esta ley. ¿Qué pasó? Aparte de esa ley, ¿sabe qué hizo? Anunció la creación del G20, un espacio multilateral donde estaban el G7 más las 13 economías emergentes del mundo, más las instituciones financieras nacidas en Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Eso puso en alerta y en estado de conmoción y guerra al sector del complejo militar industrial, al sector del acero y el petróleo, al sector de la banca comercial norteamericana, al JP Morgan, al Bank of America, con fuerte asiento en Norteamérica, puso en estado de alerta a la Reserva Federal y a los señores del dólar. Y dijeron, ¿qué está haciendo Bill Clinton? Bill Clinton ya no venía a representar los intereses de esos sectores. Él venía a representar los intereses de bancos con asiento más a nivel global, como el Citibank, que tiene, si bien es un banco norteamericano, que nació a principios del siglo, del siglo XX, pero tiene un 20% de la cartera en Estados Unidos y el otro 80% lo tiene a nivel global. Al revés es el JP Morgan o el Banco de América, fuerte asiento en Norteamérica y un poco puesto afuera. Esto generó una interna muy fuerte dentro de Estados Unidos y empieza un estado de guerra o disputa intercapitalista. El motor de la historia es la lucha de clase y la lucha de clase es lucha de clase intercapitalista, lucha de clase trabajadores versus capitalistas y trabajadores y trabajadores. Esto desencadenó la guerra interimperialista, intercapitalista y interimperialista, entre dos fracciones de capital dentro de Estados Unidos, que termina con un fraude electoral en Florida, con unos abogados de Florida que son los que patrocinan también al abogado este de los buitres, y los jueces estos, como, ¿cómo se llama? Griesa, abogados y jueces de la línea de Griesa, le dan ganada la elección a George Bush, hijo. A partir de ahí, es decir, ganan las elecciones, cambian el estado práctico, sacan a todos los que habían puesto la ley de Gladys Steagall, a todos estos que habían flexibilizado el sistema financiero y empiezan a poner a los Chaik, a todos los, a Rumsfeld, a la Condoleezza Rice, a todos los halcones neoconservadores en función de gobierno. Rockefeller, un hombre de la Standard Oil, la Exxon, hombre del petróleo, muy fuerte, compran los 7 pisos de un centro financiero más importante de Estados Unidos, que es las Torres Gemelas. Compran eso y lo aseguran con las aseguradoras de inversión del Citibank, de toda la línea global.
hacen una operación de falsa bandera. Se tumban las torres gemelas. Las aseguradoras tienen que salir a cubrir todos los gastos y le pegan un golpe financiero violentísimo a la línea global, a la línea del Citibank. Pero aparte, acusan a Al Qaeda, un invento que hicieron ellos con la CIA. Acusan a Al Qaeda de la operación esta que había sido de falsa bandera. Que sí, que a lo mejor la hicieron logísticamente los que manejaban los aviones, lo hicieron ellos, pero el plan estratégico, yo decía, siempre preguntaba, ¿quién descubrió América? Colón, me decían todos, ¿y quién puso la plata? ¿Para qué me interesa? Ah, bueno, la reina, la corona. Bueno, acá también, a lo mejor los muchachos de Al Qaeda hicieron, iban manejando los aviones, todo, pero el plan estratégico vino desarrollado, de estos, hay un plan estratégico, un par operativo y un plan táctico. El plan estratégico vino desarrollado ahí. ¿Qué hacen? Declaran la guerra total contra el terrorismo. ¿A dónde está el terrorismo ubicado? Ustedes saben dónde está ubicado el terrorismo, ¿no? Arriba del petróleo. Estos países que no son occidentales, que son países bárbaros, muy mala gente, que tuvo dictadores, que por la naturaleza le dio un montón de cosas, pero no le dio bondad. Están ahí parados arriba del petróleo. Entonces declararon la guerra en Afganistán, Irak, todo el Medio Oriente. ¿Qué pasa? Aparte de motorizar al complejo militar industrial, con la venta de armas, a todos los países, reactivar la economía de este sector, de la economía retrasado, multinacional, hace que, como el medio del conflicto se hace en toda esta zona, acá, donde está el estrecho de Ormuz, todo eso, el petróleo se va para arriba. ¿Cómo se intercambia el petróleo? Por dólares, petrodólares. Entonces, juntan todo, juntan poder y tienen el poder. Pero también no se quedaron ahí. Para tratar de reventarlo, a estos que hicieron, que propusieron el G20 y la ley Stiglitz, la tasa de interés, que era del 0%, la llevan a un 5%. ¿Qué pasa con ustedes, los pobres que tenían todas las hipotecas? Dejan de pagar. ¿Y de quién eran las hipotecas? La mayoría eran de el Lehman Brothers, del Citibank, de esa gente. Entonces le terminan de dar un golpe de gracia y cambian la correlación de fuerza dentro de Estados Unidos a favor de esta línea retrasada imperialista sentada en ese lugar. Pero no solo pasa eso. Esta disputa interimperialista en el territorio de norteamericano genera condiciones para que otros países empiezan a desarrollar fuerza, como el euro en 1999 en Europa. Desarrollan una moneda propia, su propio banco central y proponen armar un propio ejército. Y ya en el año 85 habían conseguido que Irak hicieron los negocios del petróleo en marcos alemanes, que la moneda fuerte era el marco alemán en ese momento. Y ya en el año 91, después de la guerra, de la primera guerra de Medio Oriente, ¿se acuerdan? Del papá de Bush. La guerra del Golfo Pérsico. Cuando invade Irak, Kuwait, ese estado tapón, ese estado inventado, que está ahí, Kuwait, es un estado inventado.
ahí Irak empieza a hacer el cambio del petróleo en directamente en moneda euro. Y le entrega los pozos petroleros a Francia, a China, a Rusia y a India. Entonces, cuando la línea esta del complejo militar lanza la guerra contra el terrorismo en el 2003, ¿se acuerdan la discusión en la ONU por la paz y por la guerra? A favor de la paz o la guerra, que Estados Unidos tuvo que ir sin el apoyo, tuvo que declarar la guerra solo, que no lo acompañó Europa. Y fue Estados Unidos con Inglaterra, en su momento, Estados Unidos e Inglaterra. Pero Europa, Alemania y Francia, India y Rusia, juntaron cuerpos junto con Corea del Norte, con todo eso, armaron físico y músculo, y le dijeron que no. Y le hicieron perder legitimidad a esa guerra en Irak. Para que vean también cómo son los negocios, porque ¿a quién le pasó lo mismo? Para que vean qué importancia tiene la moneda de reserva y cómo hacer los intercambios. No es una cosa menor. Cuando Libia, Gaddafi hace el cambio, también empieza a negociar con el euro, también lo invaden. Es decir, si vos dejás el dólar como moneda de intercambio, te palicean estos tipos. Entonces, acá la contradicción, yo hablé de contradicción principal y fundamental. Lo que estamos discutiendo es la contradicción principal acá. La lucha intercapitalista estamos discutiendo. En ese momento, la contradicción principal, con la interna estallada en Estados Unidos, en primer momento es dólar versus euro. Que en Argentina o en América Latina se podía traducir esa discusión ALCA o Mercosur. Para el tiempo ese. Esa era la contradicción principal, ¿no?, en ese momento. Después se sigue profundizando esta interna hasta el 2008, y a partir del 2008 hasta 2012, la contradicción principal pasó a ser entre el complejo militar e industrial, el acero y el petróleo, el dólar, versus la línea financiera global asentada en las bolsas, en las redes financieras, que toma forma política de representación demócratas versus republicanos, Obama versus Bush, pero es el Citibank versus el JP Morgan o el HSBC, esa es también. Pero también para esa época, cuando estalla la crisis en Estados Unidos, resurge en el año 91, el 21 de diciembre del año 1991, implosiona los estados socialistas y quedan bajo el poderío, se los rematan al poder soviético, al poder continental de la Tierra más grande del mundo, es decir, que tiene la superficie y que tenía un desarrollo tecnológico y un estado muy fuerte, es rematado por estos capitales financieros. Es decir, a través de la presencia de Gorbachov y luego de Yeltsin, empiezan, lo rematan, es decir, como Argentina también en la época de los 90, así hacen con el estado soviético, que era gigante. Pero en el año 2000, resurge Rusia con la llegada de Putin, un hombre de la KGB, con mucho vicio de nacionalista, un radical, con vicio de emperador del viejo imperio ruso, empieza a tomar fuerza y empieza a reconstruir la Rusia. Pero también China entra a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio. Imagínense un país comunista entrando a la OMC. Algo estaba pasando. Y en el 2001,
lanzan un acuerdo, los rusos y los chinos, que es el acuerdo de la cooperación de Shanghái, junto con Asia Central. Y también en América Latina, esta disputa interimperialista genera las condiciones para que llegue al poder un nacionalista radical al gobierno de Venezuela. La llegada de Chávez. Es decir, que la disputa intercapitalista, la disputa interimperialista, es decir, las relaciones internacionales, modifican las relaciones locales y hace que América Latina, por ejemplo, empiece a caminar un proceso de llegada de gobiernos de carácter más nacional y popular, con un cierto rasgo de antiimperialismo. Pero si este proceso lo queríamos hacer en los 90, ¿se daba? No. No había condiciones. Por eso, las relaciones de fuerza es importante medir. Que nosotros le hayamos dicho no al ALCA en el 2005, se lo dijimos porque los chinos le iban a comprar toda la soja y el petróleo. Y estaban los chinos y estaban los rusos. Y no, Estados Unidos ya no era el hegemón gigante ese que lo iba a pegar un palizón por desobedecerle. Entonces, había condiciones para que digamos que no al ALCA. Para no caer en lo que decíamos, en el ideologismo. No, porque estaba el Néstor Kirchner, ese era guapo, un tipo que tenía... Sí, los hombres son importantes en la historia. Pero no le podemos atribuir a las personas lo que son resultados de esos procesos generales. Los hombres nacen, surgen ahí, en esa, son importantes, sí son importantes. Pero hay un contexto general, porque en los 90, si lo traíamos Fidel Castro, iba a ser como Menem. Igual. Y a Menem le costó un hijo. Sí. Sí, se llevaban puesto todo. Es decir, no es, si no hay correlaciones de fuerza, si vos no generaste las condiciones de correlaciones de fuerza y no tenés un viento de cola a favor general en todo el y vos no sabés leer eso, bueno, después están los tipos, vos podés hacer otra cosa, las condiciones de fuerza me dan para esto, trato de frenar, juntar fuerza. Hay algunos que se suben al viento de cola que mejor le queda y van para allá. Vamos para la novena, era todo neoliberal, vamos a neoliberalismo, decían. No ponían una sola resistencia. O él dice, le costó un hijo, a lo mejor lo condicionaron, no sé. Pero me parece que hay que ver estas cosas. Es decir, hay que entender esto porque si no, que podemos quedar en el ideologismo. Es decir, no, porque bueno, si vuelve, si vuelve Perón, y lucharon para que vuelva Perón, ¿se acuerdan? La resistencia peronista, cuando vuelva Perón, volvió Perón, pero Perón había otras condiciones. No estaban las mismas condiciones que yo, era otra condición. Por eso no hay que atribuirle a las personas o a los dirigentes todo, porque si no caes en ideologismo. Pero si le atribuís todo a lo general, caes en el economicismo. Es decir, nexo dialéctico entre eso. Bueno, entonces decíamos que la contradicción principal fue euro versus dólar, dólar versus euro, Unión Europea, euro, su banco central, versus el dólar, disputando los territorios, más la fuerza de China, Rusia, India, más América Latina con el Mercosur, en contra del ALCA, en contra del consenso de Washington, el Papa Juan Pablo II,
hablando en contra, en el Jubileo 2000, en contra del capital salvaje, ¿se acuerdan? Que decía, hay un capital salvaje y un capital humano. Y lo denunciaba al capital salvaje. Eso era la contradicción de ese momento. Para el año 2005-2006, la contradicción pasa a ser dentro del territorio norteamericano más fuerte. 2008 se agudiza con la crisis y el enfrentamiento entre, que nosotros lo podemos ver, entre los republicanos y los demócratas, entre lo que es Obama y la línea de Bush. Fuerte enfrentamiento que le paralizaba en el Congreso. ¿Y qué es? Toda una línea del nacionalismo norteamericano que quiere enfrentar. Pero el nacionalismo en un país central, ¿qué es? Que habíamos hablado, que dijo Gramsci. Es fascista casi. En un país central se transforma en imperialismo fascista. Por eso Bush era considerado un fascista. Y en ese momento lo veíamos cómo se tiraban con todo. Se tiraban con las Torres Gemelas, con la tasa de interés, con todas las armas, se tiran con todo, con fraude. Todo. Después veíamos cómo le paralizaban el Congreso a Obama. Te lo paralizan, ta, ta, ta. Y se van armando fracciones cada vez más radicales. Los capitales más retrasados de Estados Unidos forman lo que se llama el Tea Party. Los hombres del rifle, todos estos nacionalistas, esos son re fachos, no fachos. Sí, esos son fachos, el Tea Party y todo esto. Bueno, y ahora llevaban de candidato a quién, a Ted Cruz, que se bajó el otro día. Era su candidato. A partir del 2012, la agudización de las contradicciones empieza. Los países emergentes, o llamados BRIC, es decir, mientras vos sos BRIC y sos emergente y no cuestionás la hegemonía, bienvenido al sistema y al orden, te dicen. Ellos dicen, nosotros somos los únicos que estamos sosteniendo el capitalismo a nivel mundial, a nivel global. Generamos toda la manufactura, generamos la economía real. No estamos endeudados y no nos dejan ser parte de las discusiones dentro del Fondo Monetario Internacional ni en el Banco Mundial. ¿Por qué siguen siendo las viejas potencias, sobre todo Europa, el presidente del Banco del Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos, el presidente del Banco Mundial? Si están endeudados con 100% de su Producto Bruto. No crecen hace un montón de años. ¿Qué ejemplo le van a dar al mundo ustedes? Le dicen los chinos. Nosotros queremos participar, ser parte del sistema internacional y de las instituciones jurídicas. ¿Qué están cuestionando? El orden. Las reglas. Le dicen, yo quiero entrar con mi parte, lo que me corresponde, dentro del sistema de derechos de giro, los derechos de giro, de la moneda, a nivel mundial, de las reservas, quiero entrar ahí, dice China. Europa dice, nosotros queremos poner, que Europa no sea más el presidente del Banco Central, queremos poner un ruso. Y que en el Consejo de Seguridad de la ONU estén los brasileros. Para que vean la tensión y el cambio de las correlaciones de fuerza. Y los otros dicen, ¿qué vas a entrar? Eso fue todo un debate. Un debate que se fue agudizando hasta que los BRIC, con el armado de la cooperación de Shanghái, la Unión Euroasiática que armó Rusia con los países de Asia Central. Dicen, vamos a armar nuestro propio banco. Nuestro propio banco de desarrollo en competencia con el Banco Mundial. Vamos a armar nuestro propio fondo de contención en competencia con el Fondo Monetario Internacional.
vamos a comercializar con monedas propias entre nosotros, en yuanes, en rublos. Empieza a... Y hicieron eso en el 2014, hicieron todo eso, invitaron a la CELAC, al Mercosur, todos discutiendo juntos, juntaron. Mientras nosotros los fondos buitres los pegaban con el... Nosotros, lo habíamos, nosotros en ese momento queríamos entrar al mercado global. Pagamos todas las cuentas. ¡Pum! Le fuimos y le pagamos a Repsol, le pagamos, arreglamos todos los litigios que teníamos, al Club de París, todo. Íbamos a entrar al mundo del dinero barato. Cuando íbamos a entrar, pagamos todo, terminamos de pagar la última cuenta, vino el default provocado por los fondos buitres. Otra vez quedamos regalados, el gobierno a hacer política, a juntarse con el G77, con los rusos, con los chinos, ta, 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 armado de vuelta músculo, para ver cómo salíamos de esta, que no podíamos entrar. Como no alcanzó con eso, los poderes globales y los poderes concentrados de las viejas potencias no los dieron el lugar preponderante que necesitaban los chinitos, ¿no? Nada. Dicen los chinos, voy a armar mi propio banco de infraestructura e inversión. Un gigantesco banco para salir a competir con el Banco Mundial y hacer todo. Y aparte, yo voy a ser democrático. Es decir, no voy a tener poder de veto como tiene Estados Unidos y voy a dejar participar a todos y voy a prestar más barato que el Fondo Monetario Internacional. Y entonces desarrolla un gran banco que es el Banco de Inversión y de Infraestructura. Pero aparte empieza a desarrollar una cooperación estratégica con Rusia de intercambios de productos y desarrollar toda la infraestructura. Y desarrolla una gran ruta nueva comercial que es la vieja ruta antigua de hace miles y miles de años, de 12.000 años atrás, que es la ruta de la seda. Y lanza la ruta de la especie, una ruta marítima, dos rutas, que cruzan por el medio de 60 países y 3 continentes. Y en el banco mete 57 países y mucho de la esfera angloamericana, anglosajona. ¿Qué me quiere decir eso? Que hay alguien que está favoreciendo eso también. Y es Londres. Porque todos los intercambios de yuanes se hacen en Londres. ¿Eh? Es decir, Londres empieza a jugar, ¿eh? Es decir, tiene una pata muy fuerte, se ve dentro de Hong Kong. ¿Eh? Es decir, China, en esas transformaciones que viene haciendo desde 1985 al sistema comunista, viene abriendo al mercado financiero. Hong Kong es un centro del capitalismo global, de estas ciudades globales, es un centro financiero de primer orden, junto con Londres y junto con Wall Street. Y a partir de ahí lanzan que el yuan se empieza a transformar en una moneda comercial de alto vuelo y que empiece a tener peso para que sea una moneda de los DEC dentro del Fondo Monetario Internacional. El que está facilitando esa tarea es Londres, para que vea la correlación de fuerza. ¿Y van contra quién? Contra el dólar, contra la línea retrasada americana. ¿Eh? Van contra el dólar porque ¿cuál era el plan de ellos? Los globales no quieren que exista más la Reserva Federal de Estados Unidos ni los bancos centrales, quieren dominar todo ello desde un estado re global de las bolsas directamente y armar una moneda virtual si pueden. Y que no haya monedas, ni yuan o ni renminbi, la moneda del pueblo, ni dólar, ni libra esterlina, ninguna. Entonces facilita, debilita al otro y facilita a otro para que la competencia sea más grande. Esto agudiza a partir del 2014-2015, que se dan todas estas acciones que lleva la gente esta, los chinos, los rusos, América Latina. Entonces, la contradicción principal que estaba dentro del territorio norteamericano pasa a un plano secundario. Dice,
si nos seguimos peleando entre nosotros, es decir, vos norteamericano y nosotros globales, esto se están transformando no ya en un país emergente, sino en un polo de poder. Están armando un bloque de poder continental entre estados, grandes estados, regionales y con organismos para avanzar y armar un nuevo orden que yo no voy a poder controlar. Entonces, en conjunto, empiezan a debilitar a los países llamados emergentes. ¿Para eso qué hacen? Tasa de interés, amago que la tasa de interés, los capitales vuelven, dólar caro, devalúo, hago devaluar todas las monedas, ataco a todas las monedas, produzco la devaluación del yuan, produzco, hago un ataque con las armas del capital financiero, que tumban más muñeco que un fal, mucho más, con medidas económicas y largan las sanciones contra Rusia, van haciendo un conjunto de acontecimientos que cambian la contradicción, y la contradicción principal, que era la línea, el sector asentado en Norteamérica, la línea de los conservadores americanos versus los globales, queda en un plano secundario y entra la contradicción principal. Todos los unipolares juntos, la línea global y la línea americana, versus todos los que quieren el multipolarismo relativo, un multipolarismo mundial. Entonces, esto que estoy afirmando es muy fuerte. Es fuerte porque acá hay un problema, si le erramos a esto, sí, porque después se desprenden las acciones políticas que vos vas a llevar. Por eso hay que medir. ¿Y cómo se mide? Siguiendo los hechos sociales que hay que medir. Porque si erramos acá, estamos en un problema bastante complicado. Ahí estarían todos los polos. Entonces, la más dinámica, la línea más dinámica, la más avanzada del capital financiero transnacional global, asentada no en países, sino en la misma red, con asiento principal en la City de Londres, en Wall Street, en Hong Kong y después en otras ciudades globales del capital financiero, que lleva la discusión a estos organismos, al G20 y a la OMC, y ahora como la OMC no sale, queda todo trabado la discusión, se traban las discusiones por el tema de los dumping, los aranceles, ¿no? Ya desarrolla nuevos mecanismos, como el proyecto TPP, que es la Transpacífica, Asociación Transpacífica de países donde hay latinoamericanos ahí. Está México, está Chile, está Perú, que junto a la Alianza Pacífico son los mecanismos del proyecto global, que ya no es el ALCA, es un proyecto global. El otro era un proyecto continental. Este es global. Más el TISA, que es un tratado de inversión para los servicios, más el tratado transatlántico, la unión de Norteamérica con Europa, que están desesperados para sacarlo, antes que se vaya Obama. Quieren sacarlo. Y hay sectores que les salen a disputar. ¿Por qué quieren sacar? Salen a disputar diciendo que Londres o que Inglaterra va al Brexit, a la separación de la Unión Europea. Y salen algunos jugadores de la línea global diciendo no tenemos aquí porque va a costar más. Dice el HSBC, no. Si me sacan, imagínense, se sale Inglaterra de la Unión Europea, ¿yo qué hago? Tengo todos los mecanismos acá en Londres donde se hace. Tengo que abrir una sede
en París. Correrme a París. Armar una sede acá. Imagínense todos estos trabajadores. Trabajan 12.000 tipos que eran sin laburo inmediatamente al otro día. Yo me voy a... Empiezan a parar que no se vaya Inglaterra de la Unión Europea. Siempre Unión Inglaterra jugó en contra de la Unión Europea. Es parte del proyecto ALCE, del proyecto de la Comunidad Europea de Libre Comercio. Pero en esta está jugando a la centralización y quieren ir al tratado con Estados Unidos y poner bajo que ya no sea el Banco Central Europeo el que domine la política del hegemón y en el euro, sino que sean las transnacionales directamente. Los Rothschild, que es una familia histórica, que tienen sus bancos, también están jugando al freno de la salida de la Unión Europea. ¿Qué hace Inglaterra con esto? Lo que está Inglaterra está haciendo, está negociando con la Unión Europea y le está poniendo un freno a Alemania y Francia y debilitando cada vez más para quedarse con la conducción ellos. Discuten el tema de los refugiados, el tema de los pasaportes, se los presenta de esta forma, pero acá lo que se están discutiendo son los intereses generales. Bueno, esa es una de las líneas. La otra línea que se asienta en Norteamérica, con asiento en Norteamérica, el imperialismo norteamericano, el viejo imperialismo, los germanos franceses con el euro, Japón de la vieja triada, estos serían todos del equipo unipolar, los que juegan para el unipolarismo, con cabecera en las grandes transnacionales globales. Y después, el otro sector del polo, de la contradicción principal, es el multipolarismo, formado principalmente por dos líneas importantes. La cooperación de Shanghái, China-Rusia como cabecera, con la Unión Euroasiática, los BRIC, más Irán, más Siria, más los países latinoamericanos, sobre todo Venezuela, Bolivia, y los revisionistas como Argentina, que jugaban, ahora salimos de esa. Y Brasil, ¿qué está pasando en Brasil? Brasil, un jugador de los BRIC y jugándole muy bien, lo están reventando. Pero lo que cambió fue esto. Es decir, sale del control de la línea global el Banco Ambrosiano, que estaba bajo el control de los Rothschild, de los bancos, con la llegada de un mecanismo que hizo el Vaticano, una jugada estratégica, de mandar al banco de suplente a un papa, es decir, funcionan dos papas ahora, tenemos dos papas, la primera vez en la historia, que tenemos dos papas y que ahora también tenemos un papa latinoamericano. Un papa latinoamericano, hincha de San Lorenzo, como ya mi amigo Gareto, peronista también como Gareto, un papa latinoamericano, jesuita, en oposición a la línea más conservadora del cardenal este, ¿cómo se llamaba? Narciso Tedeschi. Ese cardenal fue desplazado de esa línea y el Vaticano o la Iglesia empieza a jugar más dentro del multipolarismo. Y por eso vamos a ver acciones del Papa viniendo a América Latina, a Brasil primero, después vino a Ecuador, a Bolivia, y después visitó a todos, y aparte la unidad con las otras religiones. Ecunémico, es decir, que se junta con todo, con la ortodoxa rusa, va con la Ucrania, con la iglesia ucraniana, con los protestantes, pide reunión, con los judíos, se junta con todos. Y promueve la paz. Porque la línea americana, ¿qué promueve? La guerra. El otro promueve la paz y juega muchas veces con esta línea por la paz. Por eso jugó en Cuba para la unidad, para el levantamiento del bloqueo y que se levante
que vuelvan a la normalidad las relaciones entre los cubanos y los norteamericanos. Actuaron también en el proceso colombiano. Están actuando en distintos lugares, en Irán, en distintos lugares, en Palestina, promoviendo la paz. La línea global, que sus instrumentos no son la guerra, sino la guerra financiera y económica. Y esto que no le conviene la guerra, porque si vamos a una situación de guerra, me parece que estamos fritos. Entonces, están dilatando esa discusión. Y el Papa, al romper con la línea global, en parte con la línea de Rothschild, de esa parte de la línea del Goslbanco, sale a denunciar a la línea americana y a los sectores unipolares diciendo que estamos en el medio de una tercera guerra mundial por etapas. Fuertísimo. Y después dice, tira la consigna de las tres T, techo, trabajo, tierra, y después dice que el capitalismo es un sistema, ya no dice que es salvaje, dice que el capitalismo es un sistema que destruye el trabajo, destruye la humanidad, destruye todo y destruye el ambiente. Lo denuncia y larga una encíclica en Laudato Si denunciando al capitalismo. Entonces, hace que las correlaciones de fuerza jugando para este lado tensen la discusión y estén casi como un empate técnico. Rusia, a partir de ahí, decide ir a Siria, se planta en Ucrania, va a Crimea, recupera los territorios, empieza a cambiar las correlaciones de fuerza. ¿Qué hacen las líneas unipolares? ¿A dónde van? Vuelven al patio trasero, América Latina. Un plan de estabilización general de América Latina. Hay que estabilizar a Venezuela, a Argentina, a Brasil, a Bolivia, para que no se lleve adelante la unidad de todo esto y restarle fuerza y que esto juegue acá. Que juegue no más en un Mercosur, sino que juegue en el Mercosur con un TLC con Europa o con una alianza del Pacífico. Correr el eje y entremos a la TPP y al TISA y a todo al otro movimiento. Ese es el cambio de la correlación de fuerza y por qué nos desestabilizaron en América Latina. Y si terminan con la obra empezada en Brasil, ahí se cambia toda la correlación de fuerza y a lo mejor se empieza a discutir, a flaquear este proyecto fuerte de los BRIC y con cabecera en China y en Europa, en Rusia. Y con Ucrania lo que hacen, con el golpe de Estado que dan en Ucrania, poniendo, había un tipo prorruso, lo golpean, golpe de Estado, a través de los instrumentos de estos que empiezan con los golpes blandos, movilizaciones, todo lo que hasta llegar a la destitución del gobierno prorruso que había en Ucrania, y ponen uno de la línea más fascista y más cercana a los intereses occidentales de la OTAN, generando un cambio en Rusia, es decir, empiezan a contener a Rusia para que no siga avanzando. Bueno, ahí están los intereses, quiénes son, para que sepan, después hay la global, los intereses globales son asentados ahí en Barclays, HSBC, Citibank, la Standard Poor's, son los demócratas en Estados Unidos, es Obama, es Bill Clinton. Ahí están las Intel, es una productora de recursos para la ciberguerra, para todos esos instrumentos. Todos vinculados a ello. La Northrop Grumman, a BlackRock. BlackRock es un fondo de los fondos, fondos de los fondos de inversión, que junta plata de todo, controla todo y tiene más poder que casi que China como producto bruto. Junta la guita.
La Raytheon, otra empresa de las armas, junto con la Boeing. Estos son todos de la línea más global. Si vos te pones a fijar en las acciones, vas a encontrar cruzadas, pero hay que mirar quién tiene la acción principal. Porque uno de los mecanismos que tienen los fondos de inversión dice, bueno, ¿cuál es la acción principal? Van y compran la acción de oro para controlar el grupo. Después, en la línea americana tenés los Rockefeller, el JP Morgan, el Bank of America, la Moody. ¿Para qué usan? Usted dice, ¿por qué estarán puestas la Standard Poor's y la Moody? ¿Qué son esas? Son calificadoras de riesgo. ¿Qué hacen? Te ponen la nota. A Brasil le bajaron la nota. La Standard Poor's le bajó la nota. Te mandan al tacho. A Ucrania, a Grecia, a España, y juegan. Entonces, si el ataque, si te está atacando la Standard Poor's, la que te bajó el riesgo, te está atacando la línea global. Si te ataca la Moody's, te está atacando la línea americana. Y si te ataca la Fitch, te está atacando los franceses con la línea europea. Para que tengan en cuenta quién es el que te pone la nota, es el que te está pegando. Por eso, es sumamente importante medir las fuerzas sociales y buscar los actores de las fuerzas, quién la conforman y cómo se conforman las fuerzas. Y vos me vas a decir, pero eso lo inventaste vos. Lo inventé yo. No, tengo un amigo que es más loco que yo. Hay que seguir, porque acá también le podemos poner todos los medios de comunicación. ¿Quién juega para un lado y quién juega para el otro? Para saber para quién juega. Cuando vos ya sabés quién juega, sabés quién te está diciendo. Si te están pegando, vos sabés. Si me está pegando este. Por ejemplo, Clarín es el Goldman Sachs. El problema es que Goldman Sachs, estamos con un problema, era de estos, pero ahora se ha transformado casi en uno de estos ya. Y Goldman Sachs ya compró la Standard Poor's. Entonces no sabemos quién son, es decir, a dónde están jugando. Pero si vos sabés quién es el Financial Times, en cada diario son las usinas, son las voces que lanzan esto, y cada cadena, la Fox es de esta, la CNN es esta. En Inglaterra también tienen sus diarios y sus cadenas. Ahí están las empresas que decía y los millones de dólares, las empresas productoras de armas del mundo. La primera es norteamericana, la segunda es rusa, después norteamericana, 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 norteamericana. Es decir, la guerra está privatizada. Y la Lockheed está primera de todo. Lockheed Martin. Está privatizada y transnacionalizada. El negocio de la guerra es esto y se usa, ya no se usan tropas nacionales, se usan mercenarios. Está todo privatizado eso. Y ahí están los muchachos que yo puse que están jugando. Fíjense. Cerveza. Mate, ¿qué será eso? ¿Qué toman los chinos? Sake. O los japoneses toman sake. Este se está tomando un vodka, este un café de McDonald's, una Coca-Cola, la Coca-Cola y la... Y están jugando al tec. ¿Están jugando? Sí. ¿Qué están discutiendo? El nuevo orden. Estamos en un periodo intrasistémico. Estamos en un periodo de transición. A ver cuál es el nuevo orden. Y ahí están los bloques. Alianza del Pacífico, TPP, con los países, cómo se van juntando. ¿Cómo son los bloques y las áreas de influencia? Es decir, el TPP es directamente contra China. En la región del Pacífico. Bueno, esas son la coyuntura global. Si vamos a poner, ¿qué me pregunta? ¿Qué pasa en el mundo? Hay una
financiación de la economía. Está en depresión. China se está viniendo a pique. Sí, a pique chino al 7%. Ojalá todo creciera como el chino. Pero venía creciendo a tasas chinas, como decían, a 12%. ¿Verdad? Viene caída y está con muchos problemas internos. Es decir, cohesionar su territorio es difícil. Aparte, los otros le juegan con todo. En los territorios del Tíbet, donde están todos ellos, le juegan a... porque ahí la mayoría son musulmanes y son sunitas. ¿Quién son los sunitas? El Estado Islámico. Ellos están jugando con los sunitas, los musulmanes, la línea, porque tenés los chiitas y los sunitas. Irán vendría a ser chiita. Y los otros, la mayoría, la más grande mayoría, son sunitas. Y eso se usa la versión extrema y más radical, es como el Estado Islámico. Y lo que lo están usando en Siria, lo usaron en Irak, y ahora lo llevaron a Libia, y lo van llevando, y ahora lo van a meter en Rusia, y lo van a meter en China. Para meterle una implosión por dentro. Más los Occupy Central de Hong Kong, los estudiantes, las clases medias, nuevas clases medias. Todo eso son movimientos, las revoluciones coloridas. Antes de septiembre van a querer hacer un movimiento en Rusia, que están las elecciones de medio tiempo, para que a ver si pierde Putin. Están intentando hacer una revolución de color, o una primavera, como la primavera árabe, que tumbaron un montón de gobiernos juntos, y que y se trabó en Siria. Pero se llevaron en Egipto, se llevaron unos cuantos. Eso es una jugada del capital global. Bueno, la caída de los precios de los commodities, eso lo tenemos. Profundización de la guerra de cuarta generación, revoluciones de colores y guerra híbrida, que es la combinación de la guerra psicológica, un conjunto de guerras, que es la etapa superior de la revolución de color. Empiezan con revoluciones de color, un movimiento, y después empiezan a aplicar la totalidad de la guerra en tu territorio. Te despluman, muy así. Bueno, esto es lo que comentaba hoy. ¿Qué hicieron los monopolares para desestabilizar a los multipolares? Dejaron de comprar los 85 mil millones de dólares, las tasas de interés aumentarlas gradualmente, poquito lo van a aumentar. Ese simple movimiento hace que los capitales especulativos vuelvan. El fortalecimiento del dólar y la caída del precio de las materias primas, los repetidos ataques de las monedas emergentes, devaluación del yuan, la rupia, el rublo, el rand sudamericano y el real brasilero. Que ese número me quedó corto ya. Más el peso argentino, devaluado 60%. Más el colombiano, más el mexicano, más el chino. Todos devaluados. Más las sanciones económicas a Rusia, a Irán. Y los intentos de profundización de colocar estos proyectos. El TPP, el TPI, el TISA y la Alianza del Pacífico. Misiles defensivos contra Norcorea. ¿Es contra Corea los misiles esos defensivos que ponen? Le pasan por arriba los misiles esos, van a China directamente y a Rusia. Es la excusa. La militarización del mar de China, la discusión de las islas artificiales, la isla de Spratly, los problemas fronterizos de Vietnam con Filipinas, con Guam, con todos esos países, más Japón. Esto que hablaba recién, mal la expansión de toda la OTAN en Euroasia. Es decir, rodeando qué. Es decir, ellos necesitan. Vos tenés. A ver si siguen las cosas. A la miércoles. Me fui a la miércoles. ¿Cuánto falta? 10 minutos. Bueno, ahí termino. Bueno, esto ya lo dije, así que lo paso. Ese es el Banco de China, de infraestructura, con las rutas, 57 países en el banco, 57 bancos centrales tiene. Ahí están los países que firmaron con China.
Esas son las dos rutas, ¿eh? Una por tierra y otra por agua. ¿Dónde está el problema? Bueno, ya vamos a llegar. Esa es la cooperación de Shanghái, ese es el bloque euroasiático. Acá son los ejes de conflicto, ¿eh? Guerra de visa, vías marítimas, la carrera nuclear, la ciberespacial. El objetivo, desconectar a China y a Rusia, que no sigan creciendo, rodearlo, es decir, la teoría de geopolítica del Spigman. Spigman estaba Mackinder, que tenía la teoría de los mares, y Spigman era de la teoría de la contención, que armaba el RIMLA. No era directamente controlar Euroasia. Mackinder decía que había un poder terrestre y un poder marítimo. Los del poder terrestre son Rusia, gigantesco, y el poder marítimo, Inglaterra y Estados Unidos, que tienen la flota, todo eso. Unos son el libre comercio y los otros son los conservadores. Uno es Occidente, el otro es Oriente. Sí. Unos son autoritarios, conservadores, los rusos, y los otros son el libre mercado, los prodemocráticos, es Occidente. Entonces, él decía que el que controlaba el Jetland, el corazón del mundo, sí, controlaba el mundo. Y el otro, Spigman, el norteamericano, discípulo de Mahan, de otro gran tipo de la geopolítica, él dice que había que controlar el RIMLA, todos los costados de la tierra, el mar, y así de esta forma contener. Ahora lo que están haciendo, casi trayendo a Spigman de vuelta y usando la teoría para contener a China y a Rusia. Y una cosa importante, lo que dicen los rusos, este está en castellano, lo tuve que traducir. La nueva guerra global no se lucha por territorio, sino por las palancas de la conciencia de las masas. Dato importante. Esas son tercera flota, segunda flota, cuarta flota, sexta flota, quinta flota, séptima flota. Eso es el poder naval de Estados Unidos. Esa es una fuerza del mar. A lo que Mackinder decía, el poder del mar. Los talos socráticos, manejan el mar, las flotas y el comercio, las monedas. Ahí están las inversiones en armas, fíjense. Y esas son las bases militares que rodean a Rusia. Todas esas. Afganistán, Alemania, Arabia Saudita, Berlín, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Qatar, Corea. Es decir, en el alrededor del Báltico, por todo, está todo lleno de bases militares. Y Polonia con escudos antimisiles, están colocando todo esto para contener a Rusia y de paso también contienen a China. Fíjense, el analista internacional Vladimir Lyapunin subraya que los sujetos de la nueva guerra global no son estados, como solían serlo a mediados del siglo pasado, sino son los propietarios y beneficiarios del llamado mercado global. Son ellos y no los islamitas o países concretos los que han puesto sus bases cerca de las fronteras rusas, organizando el golpe de Estado en Ucrania, los que han impuesto sanciones económicas contra Rusia, los que están lanzando desinformación en su contra, eliminando a los rusos hablantes del este de Ucrania y los que siembran la discordia entre los vecinos de Rusia. A este respecto, el control por el ciberespacio es equiparable al monopolio de las armas nucleares. Fuerte, ¿eh? Las modernas redes sociales y las grandes empresas de tecnología informática son comparables a las bombas atómicas, pero la destrucción es suave y es desapercibida. Este es un ruso. Estos tipos están con un problema y la tienen clara. Saben quién es el enemigo y cómo va a actuar. Bueno, ahí está donde está pasando la historia. Dijimos que se corrió a Asia-Pacífico y dentro de Asia-Pacífico el Océano Índico es central. ¿Quién controla acá, el Malaca? Acá te cobran para pasar, ¿eh?
Singapur, Indonesia, todo acá, Singapur, que es de propiedad de los ingleses, de la línea angloamericana, acá pasan barcos que tienen que no pueden pasar, el Malacaná es de 25 metros de profundidad, la medida del barco. Si pasa eso, tiene que venir a hacer más o menos 600 kilómetros, o 600 kilómetros acá al Estrecho del Lombo, para pasar. Y eso encarece los fletes. Imaginen, entran 6 millones de toneladas por día de soja, no sé cuántos barriles de petróleo a China. Pasan todo por ahí. Entonces, el mar del sur de China, y acá el Índico, aparte después para entrar, porque ellos quieren hacer esta ruta, quieren evitar este. Entonces están haciendo por todas vías terrestres, pero le han incendiado toda la parte terrestre, también está toda incendiada. Le meten guerras de todo tipo acá. Y acá también. Ellos quieren entrar hasta el Estrecho de Hormuz, acá, para traer el petróleo más barato. O si no, al Mar Rojo, acá, por el estrecho, este, ¿cómo se llama? El Mandenbet, ¿cómo es? Que está acá. O al canal de Mozambique. Esto está todo. Son cuatro cuellos de botella que se encuentran en el Océano Índico. Vendría a ser, en geopolítica, un sector estratégico importantísimo. Y ahí están los proyectos para evitar Singapur. China está haciendo proyectos que quiere evitar, pero el otro se los incendia todos los días. Estos son todos los proyectos chinos. Y fíjense cómo está. Esto es el Báltico, todos los conflictos que están generando con la OTAN. Todos los conflictos. Eso es teoría de la contención de países. Y esos son los conflictos regionales en Asia, todos los conflictos que le van generando adentro del territorio y en el conflicto en el mar del sur de China y el mar meridional de China. Y este, fíjense, OTAN, Organización de la Cooperación de Shanghái. Todos conflictos acá para armar un cordón sanitario que no pueda pasar y contener a China y a Rusia. Eso sería en grandes rasgos lo que están haciendo. Acá, en América Latina, es decir, cuando discutimos, ¿qué discutimos acá? Discutimos esto. Las relaciones internacionales inciden de manera en las relaciones nacionales. Se discuten dos proyectos, el del mundo multipolar, si jugamos al mundo multipolar o jugamos al mundo unipolar. Siempre dentro de la contradicción principal. No estamos discutiendo la contradicción fundamental, que es capital-trabajo. Pero esta contradicción y el multipolarismo genera condiciones para entrar a discutir esto. Genera cada vez más discusiones para discutir esto. Porque hay algunos que dicen, la teoría del multipolarismo, esto es, pero es capital. Sí, son todos capitalistas. Pero nosotros no podemos mirar solo la contradicción fundamental. Nosotros discutimos dentro de la contradicción principal y cómo se va acercando a la contradicción fundamental. Bueno, en América Latina están los dos proyectos. El proyecto de crear un regionalismo soberano, continentalismo y multipolarismo como una unidad que quedó a mitad de camino. Estamos a mitad de camino de eso. Hubo un intento, varias veces hubo un intento. Ya Perón, en el año 51, planteaba la unidad entre Brasil y Argentina y le ofreció también a Videla en Chile armar el ABC. Argentina, Brasil, Chile, porque decía, mirá el viejo zorro este, dice, con 20 millones de habitantes que tenía Argentina en 1951, yo no puedo desarrollar un proyecto industrial, o un proyecto, tengo que darle más cuerpo. Entonces, y tengo que tener salida al otro océano también.
El tema es que no estaban las condiciones subjetivas. Es decir, objetivamente estaba todo, pero subjetivamente primaba la rivalidad del fútbol todavía ahí. Y como prima ahora. Es decir, con los brasileños no lo vamos a juntar y con los chilenos menos. Es decir. Ese fue un problema, pero acá hubo planificación mientras estaban los estrategas. ¿Por qué? Ahora le vamos a dar una cuota a las personas. Hoy yo dije que las personas no eran. Pero cuando hay planificadores estratégicos, cuando hay visión estratégica, ahí había dos personas que tenían visión. Y hay una contradicción de decir que tenía visión porque uno era tuerto. Como miraba así. Chávez, él tenía la visión del multipolarismo y la teoría multipolar esta, y él sabía que para jugar en el multipolarismo teníamos que transformarlo en un polo, ¿eh? En un bloque, primero un bloque de poder, transformarlo en un polo de poder regional. Y él planteó la unidad latinoamericana y fue uno de los impulsores de, contra el ALCA. ¿Eh? Después con Fidel armaron el ALBA, y después UNASUR, ¿eh? Después la CELAC. Iban desarrollando toda una teoría, ¿eh? Del multipolarismo, armarse como un polo, como un bloque soberano, armar instituciones inteligentes, ¿eh? Regionales, como el Consejo de Defensa del Sur, Petrosur, Petroamérica, el Banco del Sur, una Telesur para dar la batalla cultural, ideológica, ¿eh? Iban desarrollando todo eso. Cuando lo limpiaron, lo mataron, se murió, no sé, como quieran ponerle, hay varias teorías. Chávez, eso se empezó a descomprimir bastante y después ya cuando se murió Kirchner también se apagó y ya los que quedaron, sí, Brasil nunca jugó tan fuerte a la integración como un estado continental en sí mismo ya, ahora se deben estar dando cuenta, no jugaba muy fuerte porque tenía su propio banco de desarrollo, tenía todo, pero no desarrollaron lo que teníamos que desarrollar. No dieron las correlaciones de fuerza. O no hubo visión estratégica. Es decir, porque teníamos casi mucho para hacerlo y no se dio. ¿Eh? Y la planificación estratégica se dejó de hacer de América Latina desde arriba, con una visión integral, y se trasladó a cada casa de gobierno. A la Casa Rosada, a Plan Alto, en cada lugar empezaron a hacer planificaciones internas. Y vos cuando planificás desde abajo, de la interna, tenían que haber planificado el territorio completo. Por eso ustedes que van a planificar, ahora van a hacer el desarrollo territorial, hay que tener una mirada total, de la totalidad y global, poniendo todo y cómo tenés que jugar. ¿Eh? Eso fue una falencia que tenemos y bueno, y se está imponiendo más el proyecto este ahora, el proyecto unipolar. El libre comercio, transnacionalización, desregulación de los mercados financieros, regionalismo dependiente, reprimiración, neoextractivista, vamos a jugar con todos estos mecanismos de integración. Esa es la debilidad estratégica que se encuentra el territorio latinoamericano en este momento. A ver qué más hay. Bueno, y esta es la evolución. Pérdida esto de Lourdes Regueiro, una cubana, pérdida de influencia de Estados Unidos, avance de las iniciativas regionales, esto fue al principio del 2000, avance de las instancias hemisféricas con foros privilegiados para la discusión de varios temas, búsqueda de una entidad que agrupe a los países subordinados a la lógica de los poderes globales. Esto fue un escenario que ya no está casi. O está, pero está debilitado. 2009 auge, 2010, 2012 pérdida del dinamismo, iniciativas regionales, 2013 se estancó. Se estancó y entramos a discutir internamente, directamente en los países. Aparece un nuevo actor, la Alianza del Pacífico y la TPP, el TISA, y empieza a jugar otra cosa en el territorio latinoamericano. Después vino el plan de estabilización completa, ya habían dado golpes blandos con Honduras, en Paraguay, pero empezaron a atacar a las cabezas que son Caracas o Venezuela, Brasil y Argentina,
de los que podían encarar un proyecto estratégico de esta magnitud. Y entonces viene la guerra sucia, la guerra económica, la guerra mediática y la guerra judicial en los países estos. Y empieza el reflujo, por factores externos, que son estos, más la pérdida de los precios de los commodities y todo esto, más los problemas internos, que no voy a dedicar una sesión a discutir las cosas, los errores que cometimos nosotros también. Esto debilitó al regionalismo soberano y a la CELAC y al Mercosur y al ALBA. Eso está bastante planchado ahora. Eso para marcar lo estructural, es decir, lo coyuntural y lo estructural. Nosotros tenemos la economía extranjerizada, concentrada y primarizada. Es uno de los problemas para constituirse como un proyecto nacional y popular. Esto genera esto, que hablábamos hoy con el compañero ahí. Y esto llevó a la disputa interna dentro de los proyectos, es decir, dentro de Venezuela, dentro del mismo Brasil y en el mismo Argentina. Es decir, se empezaron a priorizar el estancamiento de la economía, un cambio en la estructura, un problema económico, empieza la discusión interna que lleva a otro lado. Los mecanismos de la guerra sucia usan este manual del señor Chuck Knight, Poder Inteligente. Aplicación de instrumentos políticos, diplomáticos, financieros, comerciales, militares, legales, culturales, entre ellos. El fortalecimiento de viejas y nuevas alianzas, la persuasión, la cooperación, el ejercicio de la influencia, el uso con fines de inteligencia de nuevas tecnologías, de la información y las telecomunicaciones, sin descartar el uso directo de la fuerza en ocasiones que se consideren indispensables. Esa es la propuesta que hace Knight. Y después está Sharp, que da un manual operativo, ahora que se usan mucho en esta época, dan un manual de la técnica del golpe suave o el golpe blando, que es ablandamiento, legitimación, calentamiento de calle, la combinación de las anteriores, el aislamiento internacional y la fractura institucional. Jim Sharp. Y ahí está la guerra no convencional, los pasos. Después hay otro autor que es Chomsky, que habla de la manipulación mediática, cómo se da, y da 10 pasos de la manipulación mediática, cómo hacen a la gente para... Y después están estos, que son amigos de Bulgarelli, acá de Pascana. Las ONG. Eso es un instrumento del capital financiero global y las meten en todos lados y juegan en los territorios. O en los territorios que ustedes vayan a planificar, se van a encontrar con las ONG. Estas son las estrategias del capital financiero, son instrumentos del capital financiero. La USAID es el caso emblemático, que estaba en Bolivia, pero está acá en Argentina, está en todos los países, hasta en Cuba está. Está en todos lados. Y atrás está Chevron, Kleiner, la General Electric, Microsoft, Siemens, George Soros. Y después, los expertos en el marketing, formados también en las usinas del capital financiero transnacional, dos tipos, que son muy inteligentes, muy capaces, y utilizan muy bien los instrumentos de informática, y para hacer encuestas y cómo lo que decir, y aparte saben medir en qué estado está la sociedad. Esto hace el análisis de situación y de correlación de fuerza. No es que no hacen, ellos hacen y tiran, pero lo hacen a través de los mecanismos de encuesta. Te preguntó, en Argentina, ¿cuánto el porcentaje de la población se considera que es de derecha? O un 7%. ¿Cuánto de la población se considera que es de izquierda? 3%. ¿A quién le interesa la política? 16%. Entonces, de política no hablemos. Hablemos de otra cosa, hablemos de la alegría, de otra cosa. Hablemos. Si el cuerpo principal le interesa otra cosa. Estos son tipos vivos. Otro es Rendón, JJ Rendón, que es para Venezuela, para aquellas áreas.
Bueno, tareas estratégicas. ¿Qué hacer? Tenemos que hacer favorables las relaciones de fuerza, que son tareas, es práctica, es acción. No es decir, che, estamos mal, mirá el análisis que hizo, estamos para miércoles. No tenemos oportunidad para nada. No, esto significa que hay que salir a hacer tareas. Tareas para cambiar las correlaciones de fuerza por nosotros, por los hijos, por todo. Bueno, pasar que los pueblos, no esperar los gobiernos. Tenemos una democracia representativa burguesa que delegamos. Nosotros tenemos que construir en el ámbito de la sociedad civil. Juntar todo ese Estado ampliado que estaba abajo, todas esas organizaciones, y ser protagonista. Articulación y construcción de escenarios de concurrencia de organizaciones populares y de los sectores en todos los territorios. Desarrollos de cuadros. Cuadros. ¿Se acuerdan la diferencia entre un cuadro y un funcionario? Los cuadros son los que diseñan los planes estratégicos, que tienen capacidad de llevar adelante los planes. Tienen capacidad de diseñarlo, de concebir el problema, de diseñar y armar una planificación estratégica. Para construir una fuerza con gran escala social. El capital hace escala económica, ¿no? Nosotros hacemos escala social, empujando un programa de emancipación, puede decir mucho, de liberación, pueden poner el título que quieran ahí. En el escenario de la estrategia de los pueblos, pero a escala global. Pero esto no es que se disputa, yo tengo que ir, yo estoy muy lejos de todo esto. Esto se construye en cada territorio. En Pascana, en Belville, en Ucacha, estoy viendo ahí, en Villa Mercedes, en San Luis, en Mendoza, en Villa María. En cada territorio tenemos que salir a construir esto, la integración de los pueblos, para llevar cualquier desarrollo territorial. Vamos a tener que tener en cuenta todo este análisis de situación y vamos a tener que hacer alianzas, generar las alianzas poniendo el valor como la ley, con quién vamos a hacer las alianzas sociales para llevar esto. Y recién ahí, cuando construyamos esa fuerza y que le demos escala latinoamericana, vamos a poder construir estas instituciones regionales poderosas como las que nombré antes, para que podamos mantener nuestros bienes naturales y la región fuera del control de las transnacionales. Si no, vamos a hacer un territorio controlado. Controlado, es decir, por más que... Porque también podemos hacer un desarrollo local, pero ser parte de las cadenas globales. Las cadenas son globales y podemos ser parte de un desarrollo local y tengamos cuidado con eso. Nosotros tenemos que armar un proyecto propio de desarrollo. Estas son tareas. Tareas, es decir, ¿qué problema tenemos? La inflación, ¿qué es? El tema de aumento del alimento. ¿Cómo armamos lugares para suministrar alimentos más económico y no caer en el mercado minorista de los hipermercados? Ahí hay una experiencia, Mercosol. En San Luis, Mercado Obrero. Esas son las tareas. Después, desarrollar las cooperativas de los software. Desarrollar, ingeniar cooperativas para hacer, qué sé yo, ¿qué hacen? Máquinas. Máquinas para los huerteros. Hacer sector, empezar a desarrollar. Ese es el plan. Pero un plan articulado con los sectores que tenemos que articular. Ese es un plan estratégico. Yo no me voy a meter más porque esa parte la tiene que dar el San Bernández en la próxima clase y a la planificación estratégica la va a dar Viviana. Viviana que no vino, me dijo que iba a venir y no vino. Ay, no sé qué ha pasado. Bueno, eso es lo que yo tenía para hacer y esto es una frase que quiero que se lleven, que está buena. Dice, los hombres han sido siempre en política víctimas necias del engaño ajeno y propio y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir que detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas,
políticas y sociales los intereses de una u otra clase. Los que abogan por reformas y mejoras se verán siempre burlados por los defensores de lo viejo, mientras no comprendan que toda institución vieja, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la fuerza de determinadas clases dominantes. Y para vencer la resistencia de esas clases, solo hay un medio: encontrar en la misma sociedad, importante, que nos rodea, las fuerzas que pueden y por su situación social deben construir la fuerza capaz de barrer lo viejo y crear lo nuevo, y educar, organizar a esas fuerzas para la lucha.